Egunon guztioi eta mila esker gaur zapatu gai goiz honetan etortzagatik eta ekitaldi hontan gurekin egoteagatik. Dakizuenez, Euskal Sozialistok bide berri bat hasi dugu. Eta bide berri hori egungo gizarteak planteatzen dizkigun galdera, eztabaida eta proposamen berriei ekinez ibili nahi dugu. Hazkunde eredu berria, zaintza eredu berria, enplegu nitxo berriak, eta bebai hezkuntza eredu berria, 21. Mendeko gizartearen erronkei erantzuteko. Como saben, llevamos semanas organizando diferentes jornadas y foros de este tipo, con el objetivo de debatir sobre cuestiones que entendemos troncales de cara a definir el modelo de sociedad vasca que queremos para los próximos años y las próximas generaciones. Y es aquí donde se enmarca la cita de hoy. ¿Por qué una jornada sobre educación y el sistema educativo?, se preguntarán algunos. Pues en primer lugar, porque la educación es, desde los mismos orígenes del Partido Socialista, uno de los elementos centrales de reflexión en el proyecto de construcción de una sociedad más libre, más justa y más equitativa. Una piedra angular del ideario socialista, del ideario socialdemócrata, no solo en Euskadi y en España, sino también en Europa. El acceso a la educación es el reflejo de desigualdades que se originan de otras esferas como la laboral o la cultural, pero al mismo tiempo suponen también un mecanismo fundamental para perpetuar tales desigualdades. Y esto es particularmente importante en un momento de fuertes cambios sociales, económicos, tecnológicos y laborales como el actual. Una educación desigual es una mala inversión para cualquier sociedad, para cualquier futuro. Supone no dar oportunidad a que se desarrolle todo el talento y la capacidad creativa de las nuevas generaciones. Y es especialmente costoso en una sociedad pequeña como la vasca. No podemos concebir un futuro de progreso y bienestar para Euskadi sin un sistema educativo que garantice una educación de calidad y universal. Es así de claro, es así de evidente. Pero obviamente la organización de esta jornada responde también al contexto político actual. Enredados como solemos estar en la vorágine del día a día, no podemos perder de vista el largo plazo, el largo camino realizado también en estos últimos 40 años en la construcción del sistema educativo vasco. Una construcción enmarcada en el desarrollo progresivo de la legislación básica del Estado, cuyo último hito ha sido la aprobación de la LOBLOE, impulsada por nuestra compañera y amiga Isabel Celaá, y que va a servir también para asegurar su universalidad mediante una clara apuesta por su carácter público y la mejora de su orientación pedagógica a los retos y necesidades de este siglo XXI. Pero una construcción apoyada también en las capacidades de nuestro autogobierno. Y en este punto es obligado referirse a la ley de la escuela pública vasca, cuyos artífices fueron dos socialistas, José Ramón Recalde y Fernando Buesa, y que ha constituido el marco propio de desarrollo de nuestro sistema educativo en los últimos 30 años. Las bajas tasas de abandono escolar, el extraordinario avance en el conocimiento del euskera, los índices de titulación superior dan cuenta de los éxitos obtenidos en estos años. Pero junto a los indicadores positivos, hemos empezado a advertir también rendimientos no tan buenos en términos de equidad y de excelencia, con consecuencias sobre la igualdad de oportunidades que el sistema educativo, desde luego, que debe de garantizar. Igualdad de oportunidades que no ciframos solo en el acceso a la educación, sino que debe dirigirse también a asegurar que en un mundo globalizado como el actual, en un mundo como el nuestro, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes compitan en igualdad de condiciones con los de otras sociedades. Todo ello avala la necesidad de emprender una profunda reforma de nuestro sistema educativo y, por tanto, de dotarnos de una nueva ley educativa aquí en Euskadi. Ya se hizo un intento la legislatura pasada, que no llegó a buen puerto, que decayó. Y al inicio de esta, los socialistas volvimos a comprometernos con el objetivo prioritario de impulsar el acuerdo entre formaciones
y agentes y aprobar una nueva ley vasca de educación. No voy a alargarme en el relato de unos hechos que me imagino que todos conoceréis perfectamente. De la ponencia del Parlamento Vasco salió un primer borrador que los socialistas no compartimos y que conseguimos cambiar con no poco esfuerzo y que fue además refrendado por una mayoría muy amplia del Parlamento. Incluso propició la desconvocatoria de una huelga sindical en la escuela pública vasca y eso fue mérito de los socialistas. Toca ahora que este acuerdo tenga reflejo en el nuevo desarrollo normativo del sistema educativo vasco. Y no hablamos solo de la elaboración de una ley vasca de educación, sino de todo el desarrollo de decretos, algunos de los cuales tienen un papel fundamental, decisivo, en la configuración del propio sistema. Como, por ejemplo, el decreto de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria, cuyo borrador hemos conocido hace unas semanas. El borrador es de enero y, por tanto, previo al acuerdo de bases sobre el futuro de educación, y lo tenemos que dejar claro. Por ello, y aunque hay varios elementos en ese documento que no nos satisfacen, estamos seguros que a lo largo de la tramitación de dicho decreto conseguiremos que se modifique en línea con los postulados del acuerdo que firmamos en el Parlamento Vasco. Y es que, en definitiva, las bases para el acuerdo no eran el final de nada, sino el principio, el comienzo de un largo proceso en el que nos jugamos mucho como sociedad. Los socialistas vascos tenemos toda la disposición del mundo para escuchar y colaborar con los agentes de la comunidad educativa. Toda la disposición para seguir trabajando conjuntamente con ellos en este proceso. Creemos en el consenso, creemos en el acuerdo, creemos en el diálogo y en la negociación. Pero tan importante como el consenso es tener claros los objetivos, a dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Y el objetivo central debe ser garantizar una educación equitativa y de calidad para todos y para todas. Que el resultado de todo este proceso sea una ley y un marco normativo que realmente responda a las necesidades de nuestro sistema educativo. Y por ello vamos a trabajar. Para eso vamos a volcar todo nuestro esfuerzo. Eragile guztiekin hitz egiteko prest gaude. Akordatzera prest gaude. Baina akordioa bezain garrantzitsua da helburuak argi eukitea. Eta helburu nagusia izan behar da hezkuntza sistema ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea hemen Euskadin. Bide luze honen amaieran lege on bat izatea. Gure hezkuntza sistemaren beharrei benetan erantzungo diona. Sozialistok argi dugu bidea, oso argi dugu bidea, baina baita azken helmuga baita ere. Voy acabando. Contamos hoy con un plantel de expertos de primer nivel, de los que seguro vamos a aprender mucho. Aún así, no me resisto a apuntar, aunque sea brevemente, tres cuestiones fundamentales que nos preocupan a los socialistas en relación a la reforma del sistema educativo. La primera, evitar la configuración de un sistema educativo dual, un sistema educativo diferente en su acceso y en sus resultados, en función de la condición social del alumno o de la alumna. Y no reduzco esto a un conflicto entre pública y concertada, que nadie se equivoque porque en eso no estamos los socialistas. Pero sí tengo claro que la apuesta por un sistema educativo como factor de cohesión social y superador de desigualdades debe partir de la escuela pública como eje central del sistema educativo vasco. La segregación, las tendencias demográficas, la reducción de la natalidad nos advierten de la necesidad de atajar desde ya este problema. Y si ello no debe hacerse con trazos gruesos, tampoco es solución meterlo todo en un cajón para que parezca ordenado lo que en realidad está absolutamente desordenado. La segunda cuestión parte de la constatación de que vivimos en una sociedad cada vez más diversa y que esa diversidad ha venido para quedarse, que no es un elemento coyuntural. De ahí la necesidad de una escuela intercultural y plurilingüe. Debemos cuestionarnos la viabilidad de un modelo monolingüe, porque no responde ni responderá a partir de ahora a las características de la sociedad vasca de este siglo. La apuesta que hicimos hace 40 años los socialistas por extender el conocimiento del euskera y por promover una sociedad bilingüe sigue siendo perfectamente válida, sigue estando vigente. Pero no puede ser ajena
a la experiencia acumulada y a la realidad a la que se enfrenta. La tarea de recuperación del euskera no puede circunscribirse exclusivamente a la escuela, doblando ahora sus compromisos porque no estamos satisfechos con los resultados 40 años después. El problema no está en el conocimiento, sino en el uso. No queremos que los colegios sean islas lingüísticas cada vez más diferenciadas de su entorno, sobre todo cuando ese entorno se dirige hacia una mayor diversidad y hacia una mayor diversidad lingüística. Porque, y esta es la tercera cuestión, no podemos perder el foco. El objetivo de la reforma educativa debe ser asegurar el éxito escolar de todo el alumnado y no otro. No hay mayor y mejor objetivo que ese. Y eso pasa por la capacidad de adaptar las cosas aprendidas a una realidad cambiante, pero también por una efectiva evaluación de los resultados y los rendimientos del sistema. Y por otras cuestiones, como la puesta en valor de la carrera docente, la asignación de recursos a los centros, la autonomía de gestión o la participación de la propia comunidad educativa. Hiru principio, beraz, hezkuntza sistemaren erreformaren muinean egon behar direnak. Lehenengoa, eskola publikoa sistemaren ardatzean kokatu. Bigarrena, eleanistasuna bermatu, gero eta anitzagoa eta aldakorragoa den gizarte honetan. Eta hirugarrena, emaitzen ebaluazioan sakondu, ikasleen arrakasta lortzeko. Termino. Hemos iniciado un camino complejo, un camino difícil, pero desde luego muy ilusionante. Estoy seguro de que los ponentes que hoy nos acompañan nos aportarán claves, nos aportarán respuestas y también, ¿por qué no?, algunas preguntas que nos ayudarán a encontrar las mejores opciones frente a los retos que la sociedad vasca de hoy plantea al sistema educativo. Eskerrik asko. Bueno, ba, egun on, lagunok eta ongi etorriak elkar jartze honetara. Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada y sobre todo bienvenidos a esta primera mesa bajo el título de Retos demográficos, sociales y educativos, cuyo objetivo es analizar los problemas que se derivan de dichos retos y ver qué pasos podemos dar en aras de un sistema educativo, tal como ha dicho Eneko, más equilibrado, más cohesionado y más equitativo. Con la ayuda de nuestros dos ponentes, que presentaré enseguida, vamos a tratar de indagar en los problemas que plantea la articulación del sistema educativo. Estos retos y estos problemas no son estrictamente demográficos, pero la situación demográfica los ha exacerbado clarísimamente. Los ponentes van a tener entre 15 y 20 minutos cada uno y luego abriremos un intercambio de opiniones y posibles preguntas. Islariek, amabos, hogei minutu tarteko izango dute, bere azalpenak emateko, eta gero iritzi, galdera, iradokizunak egiteko unea irekiko dugu. Bueno, los ponentes que nos acompañan en esta mesa son Lucas Gortázar y Uxua Urbieta. Lucas es director de educación en el Centro de Políticas Económicas, ESADECPOL, si lo he dicho bien, y consultor educativo en el Banco Mundial, y ha viajado extensivamente por todo el mundo monitorizando reformas educativas, y él creo que es matemático de formación. Uxua Urbieta es filóloga, y lo primero que quiero decir que es una grandísima defensora de la educación pública, como lo demuestra su trayectoria, nos conocemos hace muchos años, como presidenta de EIGE y ahora coordinadora de Baikara a nivel de Gipuzkoa. Uxua, ongi etorria. Lucas, ongi etorria. Eta, bueno, Lucas ekin hasiko gea. Empezaremos con Lucas, que nos dará una visión, yo creo que más globalizada, y luego continuará Uxua con una versión ya más basada en datos y en ejemplos, sobre todo basados en Gipuzkoa, que es lo que mejor conoce ella. Va, aurrera. Vale. Venga. ¿Ponemos a pantalla completa? Bueno, es que ricasco, Alfredo, por la invitación y todo el equipo. Un gusto estar hoy aquí con vosotros. No sé si soy yo que está
generando este concierto de sonidos, pero si soy yo, ya lo siento. Bueno, para mí es un gusto estar hoy aquí, en Bilbao, que es mi ciudad, en la que paso poco tiempo, pero en la que me encanta siempre volver. Yo quería hacer una reflexión un poco amplia para luego ir aterrizándola y llevándola al caso que nos ocupa, que es el caso del sistema educativo vasco, ¿no? Los últimos 10 años he viajado, he trabajado en más de 20 países, pero he trabajado especialmente en los países de Europa del Este. El primer país en el que yo viajé hace 10 años, ahora mismo, la ministra de Educación es la actual presidenta de la República, Maia Sandu, que es una persona bastante amenazada ahora mismo, en Moldavia. Y estaba llevando una compleja reforma educativa que tiene algunos elementos que recuerdan, con todas las diferencias y todos los kilómetros que hay de por medio, a cosas que están pasando hoy aquí. Como imaginaréis, después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, la natalidad se desplomó en todo el este de Europa entre un 20 y un 30%, y eso condicionó completamente el sistema educativo vasco. Hoy quiero empezar ahí, empezar un poco desde arriba, generar una reflexión y luego tratar de transmitiros esta idea, ¿no?, de cómo esta caída de la natalidad va a transformar, nos guste o no, el sistema educativo vasco. Me gustaría empezar comentando para mí lo que son los dos retos de la educación vasca hoy, y luego me centraré más en cómo abordarlos y dónde estamos, ¿no?, y siempre con el contexto demográfico detrás. La primera cosa que me gustaría referir es por qué hablamos todo el rato, por qué es tan importante el aprendizaje, ¿no?, y por qué esto de medir el aprendizaje, de PISA, de las evaluaciones de diagnóstico que hace el ISEI-IBEI del gobierno vasco, ¿no? Bueno, al final el aprendizaje, que es, esto no solo va de ir a la escuela, sino de lo que aprendes, de la experiencia significativa de la escuela, es lo que marca las trayectorias vitales de las personas cuando llegan a la vida adulta, en términos laborales, sociales, de participación, de salud, convivencia, etcétera, ¿no? Y marcan mucho más en la investigación lo que aprendes que cuánto tiempo pasas en la escuela. Y por eso insistimos tanto en eso, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto en Euskadi? Bueno, porque en Euskadi en la última década ha sufrido lo que los alemanes en el año 2000 llamaron el shock de PISA, que es que de repente pensaban que tenían un sistema educativo cojonudo y de repente un día se despertaron y dijeron, pues resulta que somos peores que la mayor parte de nuestros vecinos, ¿no? Y eso les llevó a una reflexión que ahora mismo empieza a dar sus frutos 20 años después. Y en Euskadi pasa un poco lo mismo, ¿no? Sobre todo en el año 15, con la caída de PISA tan abrupta, pero es algo que ya se sabía, ¿no? Las evaluaciones de diagnóstico del gobierno vasco, que se llevaban haciéndose desde el año 2009, ya venían mostrando esas tendencias con una metodología muy similar a la de PISA, y muestran que el nivel de aprendizaje en Euskadi está cayendo. Y está cayendo lentamente, pero está cayendo. Y está cayendo de forma significativa en unas magnitudes, bueno, que podríamos decir preocupantes, ¿no? Y esto es importante, es muy importante comprender qué es lo que está pasando. Y hay varias hipótesis. No hay una respuesta clara, concreta y única a este problema. Todo el mundo tenemos nuestras teorías, pero ¿qué dicen los datos tanto de aquí como de más allá? Primero, puede ser que haya un factor de agotamiento del sistema educativo vasco. Bueno, pues hay algunos elementos que nos hacen pensar que sí, que es que los países del norte de Europa también están cayendo en estas pruebas, pero sin embargo, comunidades autónomas vecinas no están cayendo. Navarra, Castilla y León, Galicia, Cataluña, no están cayendo. Entonces, ahí hay un poco de puzzle, ¿no? Es el techo del modelo D. El modelo D, y esto supongo que se hablará en la segunda mesa, es decir, que una realidad sociolingüística no vascoparlante, tanto de mucha parte del profesorado, no toda, pero una parte, y muchos alumnos están condicionados, es decir, se aprende, se euskaldunizan, pero a cambio hay una pérdida de aprendizaje. Hay algunos datos que pueden apuntar a ello, pero no explican toda esa caída. Y esto lo vimos con los datos de PISA del 15, una pequeña parte. ¿Es un factor tecnológico? La escuela está siendo contestada por la tecnología, YouTube, los referentes ya no están en la escuela, están fuera de ellas. Bueno, este es un factor que no se ha estudiado, pero, por ejemplo, en lugares como Finlandia, donde el aprendizaje está cayendo, apuntan como esa hipótesis, ¿no? Luego, la cuestión de la población inmigrante y su adaptación sociolingüística. Y, finalmente, que quien más cae en estas pruebas no es la escuela pública, es la escuela concertada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en los centros concertados? Que es ahí donde más está cayendo el aprendizaje. Esa sería, digamos, la primera gran reflexión del primer reto.
El segundo reto es para mí la cuestión de la segregación escolar. La segregación escolar, como el colesterol, siempre hay segregación escolar en los sistemas educativos, pero hay veces que es excesiva, ¿no? Y cuando es excesiva, ¿qué pasa? Pues hay un problema de cohesión, hay un problema de mala eficiencia, de mala gestión de los recursos, acaba perjudicando la libertad, no la libertad negativa o como se definen en algunos sectores de la población, ¿no? Del solo tengo derecho a elegir, sino la libertad plena, la libertad de poder ejercer decisiones futuras de manera libre, libertad material, si se quiere. Y luego la propia día a día de los centros escolares, ¿no? Cuando hay excesiva concentración de alumnado vulnerable en centro, o inmigrante en centros, ciertos centros, supongo que Usoa nos lo contará, los centros pasan de ser gobernables a ingobernables, ¿no? Como dice la canción de C. Tangana. ¿Qué pasa en Euskadi? Bueno, pues en Euskadi, yo llevaba tiempo mirando estos datos, yo he trabajado mucho en la cuestión de la segregación en varios países y me sorprendió, y siempre me ha sorprendido, que en la cuestión de cómo se concentra la población inmigrante, Euskadi está a la cabeza de la segregación por origen inmigrante a nivel estatal, pero también más allá, ¿no? Hay un problema de concentración de población por origen inmigrante en ciertos centros educativos. De origen inmigrante, es decir, vascos de primera generación, hijos de inmigrantes, o directamente alumnos que han migrado de otros países, ¿no? Y cuando miramos la segregación por origen socioeconómico, es verdad que también ha crecido y es más alta de lo que era, pero no está en unos niveles tan preocupantes, ¿no? El campeón en esto es la Comunidad de Madrid, que como veis ahí, arriba a la izquierda, está bien lejos, a la altura de Chile, de Rumanía o de México, ¿no? Pero hay un tema de una cuestión de segregación escolar ya presente en el sistema educativo y supongo que eso saldrá en las preguntas, ¿no? Antes de pasar al porqué y al cómo abordarlo, dos cuestiones importantes sobre la segregación escolar que cuando se entra por primera vez en el debate se confunden. Primero, yo oigo a muchos responsables públicos decir, no, la segregación escolar es un problema de vivienda, residencial, las familias se distribuyen y tal, y esto pues no podemos hacer nada los políticos de la educación, ¿no? Entonces, hay dos estudios, uno que lideré yo precisamente para la Ciudad de Madrid y otro que lideró el equipo de Xavier Bonal en Cataluña, que lo que muestran es que si tú envías a todos los alumnos a la escuela más cercana, la segregación escolar sería más pequeña que la que vemos. Es decir, que a nivel barrio la segregación escolar se amplifica por las políticas educativas, ¿no? Entonces, no es solo un problema residencial, sino es un problema de política educativa. Por tanto, la política educativa puede y tiene un gran margen de incidencia en la reducción de la segregación escolar. Otro mito, que es cómo abordamos la segregación escolar, es no, si desaparece la escuela concertada, se resuelve la segregación escolar. Y esto es en parte cierto, pero en parte falso. Puede haber mucha segregación en un sistema eminentemente público y puede haber, y lo hay, algunos sistemas mixtos, de provisión mixta, con una segregación más baja o que están experimentando para reducirla, ¿no? El caso de Bélgica o la propia Irlanda. Condiciona así y explica una parte, es decir, si desapareciera la escuela concertada, la segregación se reduciría, pero no es el único margen de actuación que hay en el sistema educativo. También hay segregación dentro de la red concertada y dentro de la red pública, ¿vale? No me quiero detener, pero sí quiero explicar un poco que al final esto de la segregación y de cómo acaban resultando los alumnos por su condición social, por su condición de origen nacional o por si tienen o no necesidades educativas especiales en los centros, responde a una multiplicidad de factores, ¿no? Y la educación y la política educativa es una cuestión muy compleja en la que si mueves una pieza, los problemas no se resuelven, ¿no? Que hay que mirar siempre el conjunto de decisiones a la vez, porque todas las decisiones tienen efectos indeseados y ya lo siento deciros, la educación es un tema muy complejo y siempre muy lioso, ¿no? Que uno piensa que está acertando, pero está creando un problema con la solución que le pone a otro, está creando un problema el día de mañana, ¿no? Y en ese sentido, hay muchos factores que tienen que ver con cómo se comportan las familias, con cómo es la oferta, con cómo son el resto de políticas sociales de vivienda, políticas de empleo, políticas de rentas mínimas, la participación en el mercado de trabajo de las familias, de las madres, y luego también tiene que ver con las políticas educativas. Cómo es la oferta, cómo son las condiciones de escolarización, quién regula esas condiciones y bajo qué criterios, ¿no? Hace un año más o menos, con Save the Children lanzamos un informe que tuvo un inesperado impacto a nivel estatal, en muchísimas comunidades autónomas, pero también aquí en Euskadi. Y lo que tratábamos de explicar era
que había un margen importante de reducir la segregación escolar, respetando de alguna manera lo que para una parte de la población es muy importante, que es aquello de la libertad de elegir, ¿no? En este margen hay toma de decisiones donde se puede compatibilizar la reducción de la segregación y que la elección esté más o menos protegida, ¿no? Y lanzamos un informe basado en tres pilares. Hay que buscar la equivalencia de calidad, es decir, todos los proyectos educativos tienen que tener la máxima ambición y de calidad. Hay que democratizar y generar y universalizar la posibilidad de elegir, y hay que tratar de pasar de decisiones de descarte. No me gusta la escuela pública de mi barrio por lo que sea, entonces voy a elegir la otra, que casualmente es una Ikastola. Pasar de esa lógica de huida a tomas de decisiones de elegir, ¿no? Hicimos 8 propuestas, muchas de ellas, y lo celebramos, están recogidas en el acuerdo que se acaba de suscribir por parte del Parlamento Vasco, pero llegamos a una conclusión después del informe. A ver, se ha quedado aquí congelado. Eso es. Llegamos a una conclusión, y es que cuando la caída demográfica es grande, y vuelvo al primer punto, las políticas de demanda, que es un poco en lo que nos centramos en aquel informe, no funcionan, porque si todos los centros educativos tienen vacantes vacías en el proceso de matriculación, en realidad da un poco igual como arbitres la sobredemanda. Si hay un centro muy demandado en un municipio tamaño medio en el interior de Vizcaya, por ejemplo, pues es una cosa, pero si todos los centros educativos tienen vacantes, en realidad la competición de las familias por a ver a dónde van, da igual lo que diga la administración, ¿no? Entonces nos enmendamos a nosotros mismos, y cuando nos invitaron al Parlamento Vasco a la ponencia dijimos, bueno, hemos dicho esto, pero aquí va un pequeño bonus de lo que pasa cuando no hay un problema de demanda, sino de oferta, que es lo que en políticas de la segregación llamamos la sobreoferta, ¿no? ¿Qué es esto que está ocurriendo en Euskadi, ¿no? Estos son los datos más recientes de Eustat de nacimientos. Y lo que vemos es que en la última década y media, los nacimientos al año han caído de 1.800 niños al... A ver, estoy viendo bien. Perdón, 1.800 niños al mes, estos son datos mensuales, a 1.200. Es una caída de casi algo más de un 30%. ¿Vale? Es verdad que esa caída ya se produjo a finales de los 80... Yo nací en el año 86 y es donde empieza a caer la esto, pero aquí es más acusada y explicaré, tiene más complejidades que la que ocurrió entonces. ¿Qué implicaciones tiene esto a medio y largo plazo? Bueno, pues una caída del alumnado que ya se ha empezado a producir desde el año 19 en primaria, de aquí a 2030, del 23%, que viene con un desfase de 6 años en la ESO y que empezará a ocurrir en el año 23 o 24, que para el 2030 ya habrá caído un 16% con las tendencias que tenemos encima de la mesa. Esto es una caída muy grande que luego va a continuar en la siguiente década, ¿no? Pero bueno, los próximos 8 años. ¿Qué implicaciones tiene esto para el sistema educativo vasco? Bueno, hay que remontarse a los 90 y a los 80. Hablaba en eco de qué ha pasado en los últimos 40 años. Y esta situación ya se gestionó en los 90. Lo que pasa es que hay dos diferencias. Se cerraron muchos centros y demás. La primera es que entonces la escolarización no era universal de 2 a 18 años. Y ahora el 90% y mucho de los niños vascos están entre los 2 y los 18 años escolarizados. Y lo segundo es que entonces no había los recursos que hay hoy. Entonces, cuando cayó la población, pues se aprovechó para seguir creciendo en recursos y por tanto compensar. Ahora hay muchos recursos, no voy a decir un exceso, porque en educación nunca el dinero nunca es suficiente, pero hay muchos recursos y por tanto hay que ver qué hacemos con ese excedente de recursos, ¿no? Y esa es parte de la discusión que se está produciendo hoy. Y además esto va a traer fuertes tensiones, ¿no? Primera tensión, la caída demográfica es diferente de entornos urbanos y rurales, ¿eh? Y por tanto, si unimos esto a que las dos redes de provisión están desigualmente distribuidas, la red concertada es más urbana y la red pública es más rural, esto tiene un impacto diferente sobre la provisión de servicios y sobre las redes. Y esto va a generar tensiones obvias en el propio cumplimiento del pacto del 92 y del 50%. También va a tener implicaciones sobre los modelos lingüísticos. Es la población, y ahora explicaré por qué, la población no va a caer de la misma manera en todos los ámbitos sociolingüísticos. Y por tanto,
los modelos van a tener presiones diferentes, depende del municipio, ¿no? Aquí cada uno podrá su ejemplo de su municipio y tendrá diferentes historias que contar, ¿no? Y también va a traer una tensión muy grande, que es, Euskadi invierte por alumno 8 o 9 mil euros. Esto no es el 5% del PIB, como hacen otros países del norte de Europa, pero es una cantidad importante. Lo que ocurre es que mientras los usuarios del servicio o los beneficiarios de la educación están cayendo, en otros sectores de las políticas públicas y las políticas sociales, las demandas, básicamente pensiones y sanidad, las demandas están creciendo, ¿no? Y esa tensión no solo se va a refrendar dentro del sistema, sino entre diferentes sectores, consejerías, ministerios o comisarios a nivel europeo, ¿no? Por tanto, implicaciones muy gordas. A ver si se pasa. Y esta es la otra cosa que quería comentar, ¿no? Que es la cuestión de la inmigración. Es decir, yo no sé aquí los que habéis estado en un paritorio recientemente, yo vivo en Madrid, pero mis dos hijos han nacido en Euskadi y el último nació en 2020. Y cuando fui a urgencias con mi pareja, me llevé una sorpresa, que es que más de la mitad de las madres que estaban a punto de dar a luz eran extranjeras. Uh-huh. Y esa realidad, pues mucha parte de la sociedad vasca es ajena a ella, porque o no va a un paritorio, o porque no va a una escuela pública de alta complejidad, porque la mezcla social llega hasta donde llega, ¿no? Pero esa es la realidad que está ocurriendo. Hoy casi el 30% de los vascos nacidos son hijos de madre extranjera. Es mucha proporción y vamos a ver el lado positivo. Gracias a las madres extranjeras que tienen altas tasas de fertilidad, el declive demográfico no está siendo el que podría ser, que es mucho mayor, ¿no? Veis, las barras amarillas, digamos, son los vascos hijos de madre extranjera, las barras verdes, los vascos hijos de madre no extranjera. Esto condiciona enormemente y añade un factor de presión muy grande. Y con esto me gustaría detenerme un poco en la reflexión que os he hecho. Voy a dejar otra para el final, que tiene que ver con la calidad del sistema, pero sobre la segregación. Os voy a poner un ejemplo de un municipio, que no voy a decir el nombre porque está muy feo señalar, de un municipio de 4.000 habitantes del interior de Gipuzkoa, que tiene tres centros educativos. Tampoco voy a señalar y voy a decir si unos son públicos y otros concertados, porque aquí hemos dicho que de lo que se trata es de cohesión. Pero obviamente cada uno puede imaginarse, ¿no? Y hay tres centros educativos en este municipio. El centro A, el centro B y el centro C. El centro A tiene un nivel socioeconómico más alto. Los alumnos que acceden a este centro son de las familias con mayor nivel educativo, con trabajos, digamos, de mayor valor añadido. Y además, el centro B es un centro más mixto, que tiene alumnos de hijos de madres extranjeras, pero también tiene mucha proporción de familias, digamos, del pueblo, y que hay una, digamos, diversidad social. Y luego está el centro C, que es lo que llamamos un centro gueto, un centro de alta complejidad, con un 65-70% alumnado de origen inmigrante, un 30% de familias receptoras de la RGI, y una institución muy difícil de gobernar, ¿no? ¿Qué pasa cuando cae la población? Pues cuando cae la población, vamos a suponer que se liberan plazas, 30% de plazas, aunque no se van a liberar de misma manera, por lo que decíamos de las diferencias de fertilidad. Vamos a suponer que se caen 30% de las plazas. ¿Qué ocurre? Si dejamos las plazas abiertas y nos olvidamos de lo de la demanda, porque aquí la demanda ya no importa, pues esas plazas abiertas van a generar nuevas dinámicas. Y en la práctica lo que va a ocurrir es que las familias del centro B van a optar o por uno, básicamente por intentar ir al centro A, que libera plazas, sobre todo las de mayor nivel educativo, que o porque no habían querido o no habían podido, intentan acceder a las plazas libres del centro A. Algunas de origen inmigrante que quieren, digamos, por una cuestión de emulación cultural, juntarse con sus iguales, se van al C. Y de repente el centro B no pierde un 30% de demanda, pierde un 60% de demanda. Entonces aquí se produce el drama, ¿no? Que es la administración, si no arbitra este proceso, tiene que tomar una muy difícil decisión, que es, oye, se me han ido los costes del centro B y lo voy a tener que cerrar. Entonces, resultado, has cerrado un centro, con el drama que eso supone, hay una parte de la plantilla que tienes que reubicar, o peor aún, no voy a sugerir nada, y además tienes una red educativa en el pueblo totalmente polarizada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando no hacemos nada con la planificación de las plazas y la sobreoferta? Que la segregación puede crecer todavía más y se puede polarizar. Entonces, en esto, el trabajo que se está haciendo
a nivel estatal, sobre todo en Cataluña y Navarra, y aquí parece que empieza a moverse, es clave, que es cuando baja la población hay que ir reduciendo la oferta para que esas plazas que sobran no generen estos desequilibrios, ¿no? Entonces, eso requiere que la administración ya no sea un arbitrador de quién puede elegir qué, sino que tiene que decirle a ciertos centros, usted va a reducir una línea, usted va a reducir las ratios aquí, y incluso aquellos centros con los que le puede costar más, porque dice, no, yo tengo mucha demanda ya, pero tú tienes que reducir la oferta, porque si no, nos cargamos el sistema, ¿no? Y esto es de alguna manera el argumento con el que quiero que os vayáis de esta reflexión, que es, las políticas de demanda contra la segregación, que están en el acuerdo, son muy importantes, pero si no reducimos la oferta de una manera progresiva, no van a servir para nada. Y me consta que también la cuestión de la sobreoferta ha entrado en el acuerdo y yo lo celebro, aunque como decían, es el punto de partida. Última cuestión. Hemos hablado mucho de segregación, la segregación no ocupa un papel central en la reflexión, pero sí me gustaría que transmitir la idea de que la segregación no debe absorberlo todo, ¿eh? Hay otros retos fundamentales, parte de ellos se tratarán en la segunda mesa, que tienen que ser abordados. A mí me llama la atención dos o tres, ¿eh? En cuestión de equidad, excelencia, que este es la jerga de la OCDE, pero bueno, hay retos importantes. Primero, hemos hecho justo un estudio con los datos del ISEIBEI, que vemos que hay una pérdida de aprendizaje tras la COVID, que ha tenido un impacto especialmente diferenciado en matemáticas y en la escuela pública, ¿vale? También sabemos, y esto lo venía certificando el ISEIBEI, que hay un porcentaje de alumnos con niveles competenciales bajos, relevante, tanto en castellano como en euskera, ¿no? Y que al final plantear el tema de los modelos lingüísticos como un juego de suma cero, dame más horas de euskera, sin pensar en qué vamos a hacer con ese tiempo en la escuela y cómo vamos a transformar la escuela, y en especial la escuela pública, pues nos va a tenernos peleados otros 30 años y probablemente con esta situación que no va a cambiar en exceso, ¿no? No es solo un tema de horas, sino también de qué hacemos en esas horas, ¿no? Y luego otra cuestión importante es cómo se está ampliando la inequidad más allá de la escuela, ¿no? Las desigualdades que tienen que ver con los tiempos fuera de la escuela, con las clases particulares, con la presión de las familias porque sus hijos llegan más lejos, porque esto se está volviendo más competitivo y más difícil y más incierto. Segundo punto. Creo que Euskadi, y yo he trabajado en varias ocasiones, me he sentado más o menos, sin exagerar, en 15, 20 ministerios de educación de todo el mundo y nunca he visto, nunca, una administración con la calidad de la información que tiene el Departamento de Educación y el ISEIBEI. Hay una potencialidad gigantesca por abrir el debate público a través de los datos, por crear información como bien público que fomente el debate, no rankings, sino información de verdad. Ya se está haciendo, pero se puede hacer mucho más, ¿no? En el margen del pacto escolar hay muchas acciones que se pueden poner encima de la mesa y avanzar un poco hacia una cultura de datos que informe esto. Y luego la última cuestión, que para mí es la gran pena del pacto escolar, que es la cuestión de las políticas docentes. En las políticas docentes, a nivel estatal, no ha habido cambios relevantes en los últimos 40 años, pero sabemos que es el factor más importante de todas las políticas educativas. Y en Euskadi es especialmente importante, ¿no? Si la euskaldunización del profesorado es prioritaria, eso estrecha el margen de los posibles candidatos a entrar en la escuela. Entonces, si esto es una prioridad, no nos podemos permitir ni un fallo con la selección y la formación del personal. Y no hay un corpus de políticas educativas en términos de selección, cómo reformamos y transformamos las oposiciones, qué competencias les estamos pidiendo a los profesores que formen por competencias, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, autonomía, pero luego hacemos unas oposiciones donde a los docentes les pedimos que trabajen más el conocimiento, los temarios, ¿no? O sea, no podemos exigirles que hagan una cosa cuando nosotros les estamos dando otra. Segundo, la inducción. En todo el mundo, y ahora os pondré un ejemplo cercano, la inducción docente, ¿qué es? Bueno, pues es lo que hacemos en la política sanitaria, que es una vez que te has formado, hay un proceso de formación dual o de formación en centro, que unos lo han llamado MIR, con la propuesta de Rubalcaba, otros lo llaman inducción, otros, que es ese proceso en el que tú no eres un profesor habilitado, un docente habilitado, pero que te estás formando en un centro educativo. No tenemos ningún modelo de inducción y es clave, porque si no lo que hacemos, y además con el diseño
de la alta interinidad en los centros públicos, lo que hacemos es tiramos por el helicóptero a los interinos, les mandamos a los centros más complejos y nadie les acompaña, ¿no? Ese es el drama de los incentivos perversos de la excesiva rotación, alta interinidad y falta de inducción, ¿no? Y finalmente, ¿cómo acompañamos a los docentes en la carrera profesional? Os voy a poner el ejemplo de Marruecos. Llevo 4 años trabajando con el Ministerio de Educación de Marruecos en una transformación completa de su modelo de profesión docente. Marruecos, como podéis imaginar, tiene problemas mucho más grandes que nosotros en materia social, económica y educativa. Es un país que se está descentralizando ahora mismo, que tiene problemas muy graves con la cuestión de las lenguas. Conviven 4 lenguas, o 5 si metemos el inglés, el árabe, el francés, el berber y el castellano en el norte. Que no hay educación universal en secundaria y sin embargo están haciendo una de las reformas docentes más ambiciosas que yo he visto nunca, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto, cambiar la selección, incorporar otros factores más allá del dominio de la materia, tiene que ver las competencias socioemocionales y las están midiendo de una manera muy sofisticada, un proceso de 2 años de formación en centros de formación de profesorado donde hay formación en el centro y formación en la escuela, donde los docentes están yendo y viniendo y están recibiendo información en todo momento, y luego ya el acceso a la profesión, ¿no? Y un modelo de desarrollo profesional. Lo que quiero decir con esto es que hay muchos países que están espabilando y a nosotros también nos toca. Es que ricasco. Bueno, muchas gracias, Lucas. Has introducido otros temas como el de la carrera docente y el acceso, que son cruciales, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a dar la palabra a Uxue Urbieta. Bai. Turi. Y que nos va a dar más datos y sobre el tema. Buenos días. Voy a tratar de poner un poco los pies en la tierra con lo que ahora mismo tenemos dentro de la, básicamente, la educación pública en cada uno de los territorios. Sin ánimo de aburriros con los números ni con las cifras, pero sí un poco para que sean orientativas de cómo está la situación. En el sentido de hacer un diagnóstico de las cuestiones a las que entendemos que ya, porque urge, hay que ponerle alguna solución. Y básicamente me voy a centrar en el tema de la planificación. Al hilo de lo que ha dicho Eneko Andueza en la introducción de la jornada, en la que no solamente la ley, la próxima y la futura ley, sino las normativas que agrupan todo el tema son fundamentales para estructurar el sistema educativo y a las que les tenemos que prestar una atención muy especial, porque normalmente la ley tendrá ese nivel o ese punto de ambigüedad, en el buen sentido de la palabra, y las normativas ya entran más al detalle y al articulado de las cosas. Entonces, bien, en primer lugar, en este gráfico que tenéis ahí, lo que está señalado en rojo, esto corresponde a Araba, ¿sí? Y corresponde al porcentaje de implantación de la escuela pública dentro de lo que es el sistema público concertado. Tengo que decir, en primer lugar, que Araba es de los 3 territorios el que mayor implantación de centros públicos tiene. Hay algunas cosas ahí, lo que veis en cero, que son pueblitos, municipios pequeños en los que no hay centros públicos, y tenemos a Murrio, que está por debajo del 50% de implantación, La Bastida, que viene a estar al 50%, Oyón también igual. En estos pueblos, luego volveremos a ello, en estos municipios, lo que se plantea es que con el número de nacimientos que tiene, si son necesarios 2 centros. Uh-huh. ¿Vale? Es decir,
Esa cifra nos da un punto de equilibrio, pero lo que no es equilibrado es tener dos centros para escolarizar a 23 alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se dividen en dos y eso empieza a generar una tensión. Uno siempre gana y ahí es donde entra a jugar el factor de la segregación, especialmente en la Rioja Alavesa, que yo creo que se conoce, que todos conocemos, ¿no? Pero por lo demás, Gasteiz, de las tres capitales, es la que también tiene una mayor implantación de centros públicos, de oferta. Estamos hablando siempre de oferta, no de matriculación, de oferta de plazas públicas, y situaos ahora mismo en estos datos corresponden a la oferta que se ha hecho este año en enero para el próximo año, es la oferta que se ha realizado. Y entonces, bueno, Gasteiz en ese sentido tiene un 55% de... Nos vamos a Vizcaya y aquí las cosas ya empiezan a cambiar. Vamos a empezar de abajo y ya vamos a ver que Bilbao ya está por debajo del 50%. Si a eso le añadimos la fuga, el éxodo a determinados colegios que están en otros municipios, municipios como pueden ser Zamudio o Llodio, pues todavía ese porcentaje bajaría más, Pero quiero señalar especialmente que por debajo del 50% de oferta están Guernica, Amorebieta, Bermeo, Abadiño, Elorrio y Durango. Es decir, son poblaciones muy importantes y todas ellas tienen una oferta que está por debajo del 50%. Y si nos vamos a Guipúzcoa, esto ya es un desastre. Es tremendo. ¿Vale? Esto es Guipúzcoa. Y en Guipúzcoa ya Donosti está por el 40 y algo por ciento, pero es que, fijaros, tenemos para empezar cinco municipios con una población importante que no tienen centro público, como son Anoeta, Ibarra, Irura y Lazcao. Y Usurbil. Esto es una anomalía, se mire por donde se mire, Y luego ya empezamos viendo Andoain, está en un 16% de oferta pública. Tolosa está en un 21%, no llega ni al cuarto de oferta. Y vamos siguiendo ese 32, que es donde se sitúa una gran parte, y hay algunos que mejoran más. Pero aquí también se produce lo mismo que comentaba en el caso de Araba, y es que hay municipios donde el nivel de nacimientos no da para tanto centro público. ¿Sí? Es decir, Villabona, por ejemplo, pues justamente, justo tendrá en estos momentos, con lo que parece que viene de descenso continuado a posteriori, pues todo eso se va a quedar en un equilibrio muy precario. Entonces, si contamos la cantidad de municipios de Guipúzcoa que están por 50%, esto creo que es una llamada de atención importantísima. Porque aquí de lo que estamos hablando es de la implantación de la escuela pública. ¿Sí? Con estos datos yo creo que lo que se viene a desmontar es ese 50-50 que durante décadas se ha mantenido o se ha transmitido. Ese 50-50 no es real, es decir, cuando se suman todos los municipios pequeños que tienen una única escuela y que esa escuela es pública, cuando suman todos esos, sí llegamos al 50. Pero esto es como lo del ISEC, si extraemos eso, si extraemos los que son de un único centro público o las escuelas chiquillas, que son importantes en Guipúzcoa, pues tenemos esta realidad. Y esta realidad nos dice que donde existe una concurrencia, salvo excepciones, que también las hay, donde existe una concurrencia entre centros públicos y centros privados, quien sale peor parado es la red pública. Y desde nuestro punto de vista, esta es una cuestión prioritaria. Entonces, ¿cuál es el reto de futuro? Bueno, pues la verdad es que son varios los retos de futuro. Yo comparto, como no,
cuando Lucas dice al principio el tema de los datos y las pérdidas. Hombre, nosotros desde el punto de las familias estamos también muy preocupados con eso, y con la pérdida o los bajos niveles de competencia en matemática y de comprensión lectora. ¿Cómo no vamos a estar preocupados con eso? Pero claro, es que resulta que esto se está convirtiendo en tal problemón que ya está eclipsando otro tipo de cuestiones a las que necesariamente también hay que esto atender, ¿eh? Entonces, estos son los datos reales de lo que se ha ofertado, repito, este mes de enero para el próximo curso. Los datos de infantil 3 años. Y me centro en infantil 3 años porque lo que está en el sistema está. Es decir, tendremos que ir pensando a futuro cómo reconducir esta situación, ¿eh? Bien. Esto está repetido, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Qué año es el primero? El 2000. Vale, esto es una gráfica general de los últimos 20 años, ¿sí? De la evolución del descenso de la natalidad, ¿vale? Si lo hacemos un poquito más cortito, perdón, ¿vale? Y nos situamos ya en el año 12. En el año 12 vemos que empieza a bajar, hay un repunte en el año 14, un pequeño repunte hacia de una subida, y luego va bajando, ¿sí? Y este gráfico es exactamente igual en todos los territorios, ¿vale? Es que es exactamente igual. Estos son datos del Eustat, ¿eh? Y entonces se produce lo mismo, ¿eh? En el año 13, esto es Vizcaya, esto es Araba y esto es Guipúzcoa, ¿sí? Vale. Como sabéis, la planificación escolar, desde la introducción de la LOMCE, se hace para un periodo de 6 años, ¿sí? Entonces, este mes de junio finaliza el periodo de 6 años. En cuanto acabe el curso escolar de este año, finaliza ese periodo y se abre un nuevo ciclo de 6 años. Un nuevo ciclo que en el pacto educativo se recoge que se hará como en 2 bloques de 3 años, con posibilidad, entendemos que será, de revisar, ¿no?, esa planificación. Bien, ¿qué ocurre? Que la oferta que se ha hecho para el año que viene ya está hecha. Y esa oferta tiene este desequilibrio. Entonces, la red pública no se puede permitir el lujo de seguir otros 3 años más en esta situación, para que luego sea revisable a posteriori dentro de 3 años. Bueno, este creo que es una cuestión que tal. Al hilo de esto, decir que este año, y no sabemos muy bien por qué, se han adjudicado, o sea, se ha hecho una planificación, una oferta, mejor dicho, sin que la Administración, sin que el Departamento de Educación haya publicado ni la orden de renovación de conciertos. Es decir, se han adjudicado plazas a los centros concertados, líneas a los centros concertados, sin que haya existido la orden correspondiente. Es decir, es como una especie de, no sé, eso creo que a quien corresponda deberá de dar alguna explicación, ¿eh? Entonces, en este otro gráfico lo que vemos es bueno, se me ha olvidado comentar una cuestión. Tanto en Araba como en Vizcaya, la planificación que finaliza ahora, la del sexenio anterior, cuando se ha hecho la nueva oferta, habida cuenta de que hay una sobreoferta enorme por parte a favor de los centros concertados, sí se ha producido modificaciones, ¿eh? Pero no así en Guipúzcoa. Curiosísimo. En Guipúzcoa se ha volcado prácticamente la misma planificación de los 6 años anteriores. Entonces, claro, si vemos ahí cómo el descenso demográfico, cómo ha ido sumando al final del año 18, es decir, estos años son los años en los que se introducen las niñas y los niños al sistema, es decir, los nacidos en el año 19. Entrando.
son los que van a entrar el próximo curso en un aula de 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 18, del 13 al 18, que corresponde al sexenio anterior, los nacimientos esos, hay una pérdida acumulada de un 16,76%. Si en Guipúzcoa no se ha trasladado ese descenso demográfico a la oferta de plazas, en fin, es evidente que si ya existía sobreoferta, la sobreoferta lo que pasa es que se ha amplificado. Si nos vamos al año siguiente, con la siguiente pérdida, ya estamos en un acumulado de casi un 21%. Entonces, ¿por qué se hace eso? La pregunta es, ¿por qué en Araba y en Guipúzcoa y en Vizcaya sí se ha hecho esa adaptación, esa corrección, mejor dicho, y no en Guipúzcoa? Pues bueno, en mi opinión, lo que se ha tratado es de darle un último balón de oxígeno a la red concertada y trasladar al nuevo sexenio toda la oportunidad posible en la matriculación. De alguna manera es darle una última ventaja, porque con esa capacidad de matriculación ya es su punto de partida para los próximos 6 años. Nosotros consideramos que la razón, porque es que no le encontramos ninguna razón más, está básicamente en lo que acabo de decir. Entonces, claro, estamos en una situación francamente complicada. Francamente complicada. Entonces, mira, si nos vamos de aquí ahora ya, o sea, partiendo de aquí a la nueva situación, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Es decir, todo esto ha sucedido con la normativa en vigor. Y esta normativa, el actual decreto de planificación, el que sigue en vigor, establece que la oferta tendrá que ser ajustada a las necesidades de escolarización. ¿Se ha hecho? No. Entonces, yo lo que me pregunto es, a posteriori, si hay que hacer un nuevo decreto de planificación, ¿no va a ser suficiente con que se recoja, una vez más, que la oferta se ajustará a las necesidades de escolarización? Tendrá que poner algo más, tendrá que recoger alguna cosa más este articulado para que la situación se pueda reconducir, porque si no vamos a estar una vez más en lo mismo que pasó con las cuotas, lo mismo que está pasando con la oferta educativa. Y voy a pasar ahora al borrador del nuevo decreto. Es decir, ¿qué recoge este nuevo decreto o qué nos parece este nuevo decreto? Bueno, pues nos parece que no incorpora nada sustancialmente importante para corregir esta situación. Y lo digo de una manera rotunda. Excepto que está el punto que también se supone que estará en el decreto de admisión de alumnado, sobre la tasa de alumnado vulnerable que todos los centros tienen que escolarizar o deberán escolarizar si quieren acceder a los fondos públicos. Luego a eso me referiré luego, ¿vale? Eso efectivamente está, pero está de una manera que creo que tiene muchos agujeros. Y que deberíamos de analizar eso también, pero más allá de eso no hay nada que entendamos que va a ayudar a corregir esta situación, y al contrario, vemos una cosa tremendamente peligrosa, y es que ya se recoge que los centros de una línea no son eficientes, con lo cual eso ya está planteando el cierre de centros de una línea. Bien, vale. Si partimos de que no van a ser eficientes o no son eficientes, no voy a entrar ahora a cuestionar si son o no son, pero el mismo hecho, resulta que tenemos muchísimos centros, tanto en la red pública como en la red concertada, de una línea.
¿Sí? Orio. Entonces, mira, ahora que me planteáis Orio, pues es un ejemplo muy, es un ejemplo de lo que podría pasar, ¿eh? Pero como Orio hay muchos, ¿eh? Sí. En las ciudades hay muchos centros con una sola línea. Entonces, el decreto recoge que los centros públicos, pero esto solo hace una referencia a los centros públicos a la hora de cerrar, no hace ninguna referencia a los centros concertados, obviamente porque la Administración no tiene competencia para cerrar un centro privado. Claro. Bien, pero lo que sí puede hacer la Administración es decir si los va a planificar o no los va a planificar. Si los va a concertar o no los va a concertar. Si los va a concertar o no los va a concertar. Porque se va a dar la circunstancia de que vamos a poner el ejemplo de Orio, que va a tener, a ver si está por aquí. Sí, está ahí. Vale, puestos escolares, necesidades de escolarización. Vale, estamos en Orio. Sí. Vale, estamos en 53. Bien, pero el dato, este es un dato de los nacimientos, pero el dato para el año 20 ya baja de 50. Vale, entonces van a estar una línea y una línea. ¿Sí? Ahí empieza la guerra fratricida en los municipios. Entonces, en este momento tiene una mayor popularidad el centro concertado, que es una ikastola, respecto del centro público, que está luchando a brazo partido por sobrevivir. Si no llega a ese mínimo, ¿sí? Y por esta cuestión que viene recogida en el borrador, pues sería un candidato claro. ¿Por qué? Pues porque como el otro viene con fuerza, entonces desaparece la escuela pública. Me puedo ir a Villabona, que es un caso muy similar y que tiene 30 y... Este no llega a 50, ¿vale? Tiene 37 nacimientos el año 19 para el año que viene y tiene un centro privado, o sea, un centro público y un centro privado. Yo creo que la pregunta pertinente... Hay dos, o sea, uno y uno. Son las líneas lo que tienen... Ahora, bueno, sí, ahora mismo, perdón, rectifico. Ahora mismo la oferta que le han dado con unos nacimientos de 30, con 37 nacimientos, la oferta que se le ha concedido al centro concertado es de dos líneas. Pero eso ocurre, es decir, el exceso de la sobreoferta es enorme, habría que entrar uno por uno, pero en Donosti mismo. Es terrible. ¿Sí? Entonces, pero pongámonos en que sea 1-1. La pregunta pertinente es: un municipio con 5.000 habitantes y que tiene que escolarizar en los próximos años de 30 a 40 niñas y niños, ¿tiene que tener dos centros educativos? Porque... Claro, porque el argumento de que un centro de una línea no es eficiente, ¿sí? También será aplicable a los centros concertados. Privados, ¿no? A los centros concertados, exactamente igual. Y si no es eficiente, no será concertable. Pero el peligro que corremos, y yo insisto aquí, no quiero ser pesada, pero es que si se planifican, si no se toma una decisión que no se ha tomado ya, si se planifican, se integran en estos 6 años y ya no lo saca nadie. Mientras que en estos 6 años, quien corre el peligro de desaparecer en todos estos centros son los centros públicos. Creo que es, se entiende fácil, ¿no? Si el nivel de implantación de la red pública en Guipúzcoa es así, y si encima tenemos una amenaza como estas, pues 2 y 2, yo creo que son 4. Entonces, esto ahora mismo es un problema de primer orden en el que hay que actuar políticamente con políticas educativas que planteen esta cuestión. Porque me sigo refiriendo a Guipúzcoa, todos estos centros que están en el 18, en el 25, en el 32, están soportando la mayor parte de alumnado vulnerable.
Y al haber la sobreoferta en los centros privados concertados, lo que ha hecho es ensanchar la calle y permitir que todas esas familias que por diferentes cuestiones, es miedo, vértigo al diferente, en fin, hay una casuística muy amplia ahí, ha permitido esa fuga. Claro, esa fuga se puede realizar cuando hay puestos libres. Antes lo ha comentado muy bien en el ejemplo que ha puesto Lucas de los tres centros. ¿Sí? Entonces, lo que ha ocurrido es que al existir muchos más puestos escolares libres en los centros concertados, han podido absorber toda esa fuga en estos últimos años. Y ahí estamos. Entonces, cuanto más baja es la implantación de la red pública, mayor segregación hay en ese centro. Es una relación directa. Guipúzcoa no tiene una cuestión urbanística que digas, es que están viviendo en este barrio y entonces estos centros, no, si es que precisamente es el territorio donde la población tiene una distribución mucho más homogénea, sí. Es decir, hay más poblaciones de pequeño tamaño, y si hay dos o tres centros en un pueblo, cuesta lo mismo desde el punto de vista de la distancia, ir a uno que ir a otro. Luego, todo ese tema de donde viven, etcétera, no ha lugar en este caso. No ha lugar en eso. Podría seguir, pero yo creo que está claro el tema. Bien. Entonces, el borrador del nuevo decreto. Pues el borrador del nuevo decreto tiene amenazas y no incorpora cosas que nos vaya a permitir reconducir esta situación. El borrador del nuevo decreto tiene que hablar, tiene que considerar cuestiones muy concretas, como es el tema de la planificación de los centros de una línea, no tal y como la ha recogido, ¿sí? Y el equilibrio. Y eso, ligado con el acuerdo educativo, creo que cae por su propio peso. Es decir, ¿cuál es el papel protagonista de la escuela pública? ¿Dónde está? ¿En que va a tener más personal de refuerzo? Hombre, pues no. Francamente, no. Es decir, el protagonismo de la escuela pública tendrá que ser evidente en su implantación. Y su implantación tiene que ver con la planificación. Y con acabar de una vez con políticas que responden exclusivamente a la demanda y que transitemos a unas políticas en las que, respetuosos con lo que dice la ley, está la demanda, pero está también la cohesión social. Y hay que tomar decisiones que armonicen ambas cuestiones. Pero son inseparables. Pero ahora mismo solamente existe la demanda. Así es. Y por lo tanto tenemos, digamos, como tres puntos que entendemos que se deberían de recoger. Una es que ya se recoge, que es la escolarización equilibrada del alumnado vulnerable. Bien, eso es una medida. Es una medida nueva, es una medida que tenemos que ver qué da de sí, pero se tiene que ajustar muy bien, porque si no, en fin, creo que tiene serios peligros de que no se cumpla. Dos, el ajuste real de la oferta a las necesidades, el ajuste de las necesidades reales de educación. Es decir, si hay 111 niñas y niños en un municipio que hay que escolarizar, harán falta 5 líneas, no 7. 5 líneas. Y esas 5 líneas se tienen que distribuir, redistribuir, de manera que se produzca un equilibrio entre redes. A ver si así ese 50-50, ese 50-50 empieza a operar. Pues nada más, muchas gracias a todos. Bueno, creo que nos ha quedado muy claro la complejidad del tema que nos ocupa, y yo diría que hay un mensaje que lo han lanzado los dos, y es la importancia de la planificación educativa y de las políticas educativas.
Y dicho esto, yo creo que tenemos unos minutos para abrir un pequeño coloquio con vuestras intervenciones, preguntas, comentarios. O sea que adelante. José Ann. Te voy a pasar un micrófono, José Ann. Sí, sí. Sí, ¿se oye? Sí. Vale, perfecto. Bueno, digo que a mí me ha tocado un poco en primera línea en este proceso de readaptación de las leyes educativas dentro del Parlamento. Sí, sí, se oye. Sí, 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 se oye, sí. Sí. Y que evidentemente, con aparentes consensos muy amplios entre todos los grupos políticos, pero muchas diferencias de fondo probablemente no explicitadas suficientemente, ¿no? Y uno de los temas de fondo más difíciles de solucionar es el que habéis abordado tanto Lucas como Usoa, ¿no? La parte nacionalista del gobierno se suele enfadar mucho cuando yo digo que en Euskadi tenemos una cierta anomalía desde el punto de vista educativo, porque somos una especie de ejemplo único en toda Europa de una red educativa al 50% entre la concertada y la pública. Y en un extremo podemos tener Finlandia con 100% de enseñanza pública, pero al otro estamos nosotros. Y no precisamente para bien, entiendo yo. Yo entiendo que haya que buscar ese equilibrio entre redes, que parece que va a defender también ese nuevo modelo educativo que se está dibujando para el País Vasco. Y podemos incluso estar de acuerdo, porque esa es la realidad que existe, pero sí coincido con Usoa, es que si realmente tenemos una red equilibrada al 50%, tiene que ser de verdad para todo, para lo bueno y para lo malo. Y yo no entiendo, por ejemplo, que zonas de Guipúzcoa no exista oferta de escuela pública de ninguna clase. Parece un cierto despropósito. Entonces, habría que intentar compensar ese equilibrio legal que existe entre el tanto por ciento de alumnos que en teoría están en la concertada y los que están en la pública. Tendría que haber algún elemento a favor de la escuela pública para garantizar que realmente en esos municipios donde no hay oferta de escuela pública, en Guipúzcoa, que puede acabar pasando también en Vizcaya y en Álava dentro de unos años, se garantice que tengan prioridad en la escolarización. Y por lo tanto tiene que garantizarse que la administración oferta escuela pública a cualquier ciudadano de cualquier municipio de Euskadi. Porque de otra forma ese aparente equilibrio entre la pública y la concertada va a ir decantándose cada vez más a favor de la concertada. Y un poco los datos que dabas tú avalaban esa tesis, ¿no? Entonces, yo coincido mucho y ciertamente me voy preocupado, más de lo que podía haber venido después de oír a Lucas y de oír a Usoa, ¿no? Yo creo que hay un gran valor del acuerdo educativo que hemos hecho, que es el de conseguir aunar sensibilidades muy distintas. Creo que eso es un elemento importantísimo porque le da estabilidad al sistema educativo para los próximos años. Pero eso se hace también con muchas pequeñas renuncias que ha habido que hacerse, pero probablemente en el desarrollo ahora del texto articulado y de los decretos de planificación, pues probablemente nos toque ser un poquito más exigentes si no queremos que ese buen rollo que todos hemos escenificado y que me parece que es muy positivo para el desarrollo del sistema educativo no acabe volviéndose en contra de la enseñanza pública en este país, ¿no? Entonces, esa duda me cabe, y después de oíros, pues probablemente me cabe más de la que tenía hasta ahora. Gracias. Hey, Tere. Egunon, eta mila esker bientzat egindako, bueno, ekarpenengatik. Bueno, no sé, soy profesora del sistema educativo público vasco de secundaria desde hace casi 40 años y a pesar de que me han interesado desde hace muchísimos años las políticas educativas, los datos, los análisis, la situación que nos ha planteado, especialmente en Guipúzcoa, soy profesora de institutos de San Sebastián, me ha dejado con ansiedad.
porque creo que lo que esto augura es la desaparición de la escuela pública en Guipúzcoa. Ya hay cinco municipios que no la tienen, pero y donde se quede va a ser, auguro así próximamente, Donosti, Irún y Eibar, y de una manera residual. Todo eso tiene unas consecuencias, o sea, ya no, o sea, desde mi perspectiva personal, mi pregunta sería, ¿esto lo conoce las direcciones de los centros? Pues que es que al final, si tú eres director de un instituto o de un, o sea, sabes tu cachito, y tu cachito es reducidísimo, pero esta perspectiva global que nos has planteado, ¿quién la conoce? Buena pregunta. ¿Vale? Uh-huh. ¿Y por qué no la vamos a conocer? Bueno, te diría que las aguas ya han llegado a un nivel muy alto, y por lo menos en Guipúzcoa ya creo que ya, no sé, lo que en el mes de abril se dio pues la práctica totalidad de estos centros que están en esta situación. Junto con la Federación Baikara dimos una rueda de prensa alertando de la situación y con una solicitud muy clara de que se garantizara que el 50% de la oferta mínimamente correspondiera a la red pública. Porque es que es la única manera, es decir, aquí es que me voy a repetir, pero la única manera de reconducir esto es limitar, ajustar la oferta a las necesidades y redistribuir de manera que vaya progresivamente, sin hacer aspavientos, pero progresivamente y desde infantil para arriba, en los próximos 10 años, renivelándose la situación. Yo, francamente, no veo otra. Es verdad que estos datos son muy llamativos. Son muy llamativos y han estado un poquito metidos en el cajón. Ya digo, los centros de primaria, estos centros de primaria ya han empezado de forma colectiva a tener una iniciativa y ya se le ha solicitado al consejero. De hecho, lo que se le ha solicitado es que antes de que se publique la resolución de la planificación de los próximos 6 años, se atienda a estos centros. Ha sido una petición muy concreta, antes de que se publique la resolución de los próximos 6 años, porque claro, una vez publicada esa resolución, estamos atados de pies y manos. Mi opinión, soy pesimista. Soy pesimista, pero creo que tenemos que seguir en esa línea, ¿eh? Nos han recibido una vez, pero ya no, esto no parece que prospera. Seguiremos en ello, pero sí creo que nos tenemos que poner un poco todos trabajando por el mismo, para presionar por el mismo lado. Gonzalo, tenemos poquísimo tiempo, rapidito. Bye. Lo que toca. Bueno, egunon. Buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar la segunda mesa, que añade
otras palabras importantes a esta ecuación de la educación, ¿no? El plurilingüismo, la diversidad y la evaluación del éxito escolar. Me acompañan hoy dos grandes ponentes, Paco Luna y Ricardo Arana. Y bueno, si os parece, empezamos muy bien. Con Paco. Es profesor de lengua en educación secundaria y ha sido director del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. Sus reflexiones se han plasmado en numerosos artículos muy interesantes y eso hace de él un referente en la materia. Y bueno, también le han llevado al Consejo Social de la Universidad del País Vasco y a ser uno de los 12 profesionales de prestigio en el Consejo Escolar del Estado y también, por supuesto, a estar hoy con nosotros. Uh-huh. Así que cuando quieras, Paco. Hola. Egun gustia ahí. Muchas gracias al Partido Socialista y a Alfred específicamente por la invitación para poder hablar aquí. Voy a plantear algunas cuestiones muy generales, no me detendré demasiado para que luego podamos tener una posibilidad de diálogo, sobre los tres aspectos que se planteaban para la mesa: el tema lingüístico, el tema de la diversidad y el tema de la evaluación relacionada con el éxito escolar, ¿no? Bien, voy a intentar que la mayoría de las cosas que voy a ir planteando estén basadas en alguno de los datos que tenemos a disposición en el sistema educativo vasco. Antes ha dicho Lucar que yo creo que tenemos en estos momentos el mejor sistema de evaluación que existe en todo el Estado, no solamente por la calidad de su información, sino por el mantenimiento a lo largo del tanto tiempo de equipos potentes que han seguido manteniendo una propuesta de evaluación continuada y coherente, ¿no? Y por lo tanto, si lo tenemos así, lo mejor es que nos apoyemos en esos datos. El primer dato es que evidentemente los datos nos indican que no vamos bien en general. No vamos bien en general en aspectos lingüísticos, pero es que no vamos bien en general en la mayoría de las competencias. La última evaluación de 2019, de la evaluación de diagnóstico, nos indica que en educación primaria tenemos tres competencias en las que hemos empeorado desde la anterior edición, de 2017, y en educación secundaria obligatoria tenemos cuatro competencias en las que hemos empeorado desde 2017. En algunos casos con una pérdida de puntuación que casi podemos considerar como salvaje. Es decir, no solo en el ámbito lingüístico relacionado con el euskera, sino, por ejemplo, 10 puntos en educación secundaria obligatoria en inglés, que en principio podríamos pensar que no está necesariamente relacionado con toda la controversia de los modelos lingüísticos. Bien, esta es la situación en la que estamos en estos momentos. Y venimos de una trayectoria aproximadamente en algunos casos desde 2015, en algunos casos de 2012, de pérdida continua de puntuación en la mayor parte de las competencias. Pero al mismo tiempo, los datos nos indican o nos dan ciertas contradicciones, que son los que nos llevan a dudar a veces de cómo actuar ante los datos de los que disponemos en estos momentos, ¿no? Si vemos, estos son los datos de euskera y de castellano de todas las ediciones de la evaluación de diagnóstico desde 2009, ¿no? Cuando se lanzó la llamada de atención en relación con los resultados en euskera, se lanzó la llamada de atención en relación con los resultados en euskera en educación primaria. Si observáis, en la puntuación veníamos prácticamente desde 2012 bajando los resultados hasta el año 2017. Pero curiosamente, en 2019 han mejorado los resultados. De hecho, en el informe de la evaluación de diagnóstico de 2017, el análisis más profundo que hicimos fue sobre la educación primaria, porque en educación secundaria teníamos en general buenos resultados e incluso mejoraban los resultados en euskera. Lo veis en la gráfica de la parte derecha, en secundaria obligatoria. ¿Sí? Más o menos se mantenía, pero por primera vez subía algo la puntuación y además era una puntuación que tenía un carácter significativo. Pero en cambio en 2019 el que baja no es educación primaria, como veíamos observando hasta este momento, sino que baja secundaria obligatoria.
Claro, esto nos lleva a unas ciertas contradicciones con el tema de la evaluación y luego plantearé cuando me meta con el tema de las evaluaciones externas, pero nos lleva a una cierta contradicción porque, por ejemplo, si vemos en castellano, la estabilidad de los resultados en castellano en secundaria obligatoria es enorme a lo largo de todos estos años que llevamos haciendo evaluación de diagnóstico, no han variado sustantivamente los resultados. Mientras que, por ejemplo, en educación primaria están descendiendo continuamente. Bien, vamos. Estos son los resultados. A ver, que atiende cuando quiere. Bien, estos son los resultados del modelo D público y del modelo. Del modelo D público y del modelo D concertado. Ocurre lo mismo, es decir, los resultados globales del sistema son muy semejantes a los resultados globales de los modelos D público y D privado concertado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su representación en el sistema es enorme y, por lo tanto, lo que pasa en el modelo D es lo que realmente indica lo que está ocurriendo en el sistema educativo vasco. Segunda idea. En estos momentos debemos tener en cuenta que los datos nos indican algunos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, no hay ningún indicador ni ningún dato que nos indique que hay otra forma distinta de adquirir una buena competencia en euskera si no es a través de un modelo de inmersión lingüística. No hay ningún dato. Los datos nos indican que si tenemos el 75% del modelo en cuarto de educación primaria en modelo D y tenemos, funciona mediocremente, el 71% del modelo D en secundaria obligatoria, los resultados en educación infantil, me voy a levantar porque es que, sí. Tienes que apuntar allí, claro. Ah, allí, vale, joder, yo, claro, sí. Si es que sin orientación no se puede. En educación infantil, lo que tenemos en estos momentos, en el curso 2020-21, es que el 97,2% de la red pública está en el modelo D, frente al 65,4% en la red privada, en modelo D. Muchos centros de modelo B, privado concertado, son en realidad, en su funcionamiento, modelos D. Por lo tanto, mayoritariamente ya el sistema educativo vasco es modelo D, es modelo de inmersión. Bien, ¿cuáles son los resultados que tenemos de este modelo de inmersión? Estos son los resultados de la público y la concertado, B público, B concertado, D público, D concertado. Evidentemente, los porcentajes en los niveles iniciales de rendimiento, que son los que indican estas franjas desde el 2009 hasta el 2017, los resultados no son satisfactorios en el modelo D. Deberían ser mejores, porque no tenemos ningún otro elemento más allá del incremento en horarios que no se puede hacer en el modelo D. No se puede incrementar más la presencia de euskera dentro del modelo D. Por lo tanto, deberían ser incluso mejores. Pero si comparamos la situación en la competencia lingüística en euskera del modelo D, inmersión total, frente a los otros modelos, no hay punto de comparación. ¿Qué quiero decir? Esta es la realidad en la que tenemos nuestro sistema educativo. Mayoritariamente modelo D, mayoritariamente modelo de inmersión lingüística, y es el único que a lo largo de 40 años ha demostrado que puede atender a la necesidad de aprendizaje del euskera. ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que se ha comentado antes, que el euskera, la situación de euskera ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo que eran referencias para aprender euskera hace unos cuantos años han ido decayendo. Y en estos momentos nos encontramos con una crisis de crecimiento del modelo D. Es decir, cuando se convierte en el modelo del sistema educativo vasco, atiende a toda la diversidad de situaciones que tiene el sistema educativo vasco. Se ha duplicado el porcentaje de alumnos inmigrantes en el de público,
se ha triplicado el porcentaje de inmigrantes en la de concertado, se ha multiplicado el número de alumnos de nivel socioeconómico y cultural bajo en ambos estratos, evidentemente mucho más en el caso del modelo de público, y por lo tanto la sociología que compone en estos momentos el modelo D es una sociología que en el tren de llegada con el que se iniciaron los modelos lingüísticos no lo teníamos mentalmente pensado. Porque durante mucho tiempo el modelo D ha dado muy buen resultado, con todas sus dificultades, con todos sus déficits, todos los peros que le queramos poner. Pero ha dado muy buenos resultados como sistema. Pero era un sistema arropado desde el punto de vista del profesorado, arropado por las familias y arropado en muchas ocasiones por la propia administración. Pero esto se ha perdido. En un mundo globalizado, en el que ya las referencias que tienen los alumnos respecto a sus necesidades futuras, el tema del euskera ha perdido importancia. Y ha perdido importancia incluso en las familias, ¿no? Y esta es una situación en la que estamos. Pero tenemos que ser conscientes que todos los datos nos indican que el único modelo en estos momentos de situación del euskera en nuestra sociedad, el único sistema que nos permite alcanzar algunos niveles suficientemente rentables y eficaces en relación al euskera, es el modelo de inmersión. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que es imprescindible revisar este modelo. Este modelo de inmersión, el modelo D, ha llegado a una estación de destino que, como digo, no esperábamos, aunque muchos sectores sociales y educativos aspiraban, pero hemos llegado a una estación de destino que nos exige modificar ese modelo lingüístico, ese modelo de inmersión. Ese modelo de inmersión no funciona para toda la sociedad. No parece que funciona para toda la sociedad, ¿no? Yo cuando salgo fuera en México, cuando salgo fuera a otras comunidades autónomas, cuando me piden que describa cuál es el sistema educativo vasco, les suelo decir que en general se puede describir como un sistema en el que la mayoría de los alumnos estudian en una lengua que no es su lengua familiar, la mayoría de los profesores enseñan en una lengua que no es su lengua familiar, y la mayoría de las familias no pueden atender directamente con los libros de texto a sus hijos porque no entienden la lengua. Y además sería que como si propusiésemos para todo el sistema que todos aprendiéramos en alemán. ¿Sí? Esta es la situación de nuestro sistema. Esta es la situación, ¿no? A pesar de todo, que estas circunstancias son las que vienen caracterizando al sistema educativo vasco, sin embargo, a pesar de todo, no podemos dudar del éxito educativo del sistema educativo vasco en relación con los modelos lingüísticos y específicamente con la euskaldunización del sistema. Porque si ponemos en cuestión esto, ponemos en cuestión la trayectoria de muchos años, mantenida por todas las administraciones que han pasado por el gobierno vasco. Por lo tanto, sí tenemos que repensar ese modelo lingüístico. Igual tenemos que repensar los objetivos lingüísticos como comunidad. Pero que tenemos que tener mucho cuidado. Podemos flexibilizarlos. Podemos pensar si esos objetivos tienen que ser completos en todas las habilidades o no. Pero esos objetivos son de alguna los que nos han llevado a una situación en la que nos podemos hacer estas preguntas. Porque si ese modelo no hubiese existido, seguiríamos con las mismas preguntas del inicio de nuestro proceso de asunción de competencias en educación. ¿Sí? Entonces, si es cierto, en el propio pacto escolar se ha acordado llegar a unos niveles del marco europeo de referencia, que es un absurdo, porque el marco común de referencia europea está pensada para lenguas extranjeras y por lo tanto es absurdo plantear un nivel de competencia lingüística de lengua extranjera para castellano, pero lo aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿sí? Pero en sentido estricto lo que tenemos que acordar son lo que ahora se define en el nuevo esquema curricular, las competencias específicas que queremos en euskera y castellano. Y tenemos un problema que tenemos que resolver necesariamente en relación al currículum de euskera y castellano. Desde la ley, desde la LOGSE en 1990, la ley que definió nuestro decreto curricular, se planteaba un único currículo para euskera y para castellano.
En estos momentos eso es insostenible. Yo he intentado por todos los medios, en el proceso de elaboración de los currículos, en esta renovación a partir de la LOLOE, no ha sido posible, pero ya es insostenible. Es que los objetivos que tenemos que plantearnos, las competencias específicas que tenemos que plantearnos para educación infantil o para educación primaria, para euskera y para castellano, dependiendo de cuál es el entorno sociolingüístico y cuál es el origen familiar lingüístico que tienen los alumnos, no es lo mismo. Ni los procesos, ni los input, ni el tipo de textos que tienen que utilizar y que tienen, capaces de utilizar. Pero todavía, yo confío que durante poco tiempo, seguimos viviendo en la ficción. Durante años hemos vivido en la ficción de unos objetivos lingüísticos comunes para todos los modelos lingüísticos. Que no era verdad, porque el modelo A y el modelo B no los conseguían ni de lejos. ¿Cuál es el elemento positivo de esto? Que quienes estudiaron el modelo D han tenido una ventaja importante, por ejemplo, en la selectividad, que sacaban una nota mucho más alta que los que estaban en modelo A y B. Y hemos mantenido esta cierta injusticia en un momento en el que es muy clave en la puntuación que sacan los alumnos y alumnas que pasan por la selectividad, ¿no? Por lo tanto, todo este tema hay que pensarlo mucho. Yo creo que hay muchos aspectos que podemos hacer y que necesitamos hacer en relación con la modificación de ese modelo de inmersión, que es el único que en estos momentos nos da una cierta garantía que para una parte importante de la población escolar permita adquirir una competencia suficiente en euskera, sin que pierdan sustantivamente competencia en castellano. No me voy a extender porque me alargaría demasiado, pero tenemos que repensar cuáles son las estrategias que estamos utilizando en estos momentos. Ha cambiado el perfil del alumnado, ha cambiado el perfil incluso del profesorado. Por lo tanto, no podemos seguir haciendo lo mismo de cuando el modelo D era un modelo prácticamente selectivo. Tenemos que repensar cuál es el tipo de componente docente, de estrategia docente que utilizan los profesores. Tenemos mucha información sobre los resultados del sistema, pero carecemos totalmente de información sobre qué están haciendo los profesores y profesoras en nuestros centros. ¿Cómo se está enseñando en estos momentos? ¿Se da por supuesto que los alumnos, cuando llegan ya a educación primaria y no digamos a educación secundaria obligatoria, ya saben euskera? Nosotros hemos tenido muchos conflictos desde el ISEI con los equipos directivos con las evaluaciones de PISA, porque las hacían en su lengua materna, ¿no? Porque queríamos quitar todos aquellos elementos que pudieran ser un obstáculo para que los alumnos y alumnas demostraran cuál era su competencia en matemáticas y en ciencias. Y no lo entendían, ¿no? Entonces, es decir, hay que ir cambiando esta mentalidad porque el modelo lingüístico, que es mayoritario y que prácticamente ya es universal en nuestro sistema y que en muy poco tiempo será universal en nuestro sistema, ha cambiado. Y tenemos que cambiar las prácticas, tenemos que cambiar los objetivos, tenemos que cambiar las metodologías, tenemos que cambiar la formación del profesorado para un alumnado que es mucho más diverso y mucho más complejo de lo que hasta el momento tenían los profesores y profesoras que estaban en el modelo D. Bien. Vamos al tema de la diversidad. En el tema de la diversidad hemos tenido una fortuna que no se ha dado prácticamente en ninguna comunidad autónoma, que a lo largo de tantas décadas hemos mantenido una política de consenso en relación con la escuela inclusiva, con el tratamiento de la diversidad. Haya quien haya pasado por la administración educativa, ¿sí? Aquí veis, desde el año 1992, en que se empezaron a poner la mayoría de las medidas relacionadas con el tratamiento de la diversidad, ¿quiénes han estado en el Departamento de Educación? A partir de 2017, ya sabes que se continúa el Partido Madre, ¿no? Todos estos partidos que han pasado por la Administración de la Educación en el País Vasco han mantenido la política en relación con la inclusividad. No ha habido ni un solo partido político que haya pasado por la Administración del Departamento de Educación que haya quitado alguna de las medidas que en los años 90 se pusieron en marcha para tratar a la diversidad. Todas las medidas que desde 1997, incluso antes, se han ido introduciendo en el sistema, todas estas, se siguen manteniendo en este momento. Es más, cuando alguna medida de tratamiento de la diversidad ha desaparecido y estaba subvencionada desde el Ministerio de Educación, al menos conjuntamente,
como fue, por ejemplo, la política de PROA, cuando el Partido Socialista estaba en el Ministerio de Educación, que luego lo recortaron completamente y desapareció el PROA en la mayoría de las comunidades autónomas. Aquí se sigue manteniendo, lo único que lo llamamos Bidelagun, amigo de camino. ¿Sí? Y esto ha sido una política importante y de alguna manera es lo que explica estos altos índices educativos, indicadores educativos, en algunos casos de excelencia que tenemos en el sistema educativo. Es decir, cuando analizamos un sistema, la evaluación externa es importante, pero no es la única, el único instrumento de interpretación de cómo va un sistema. Y seguimos teniendo resultados académicos suficientemente aceptables y unos indicadores, sobre todo relacionados con escolarización, que compiten a nivel internacional. Y esto fundamentalmente porque todos los partidos políticos que han pasado por el sistema educativo han tenido esa sensibilidad de mantener esta política estratégica del sistema educativo vasco. ¿Sí? Luego veremos que hay algún problema en este sentido. ¿Qué es lo que nos pasa? Antes hemos hablado en la anterior mesa del tema de la segregación. Y es cierto que a nivel de sistema hay todos los problemas que hemos visto que nos han contado los dos ponentes, ¿no? Pero yo siempre suelo decir que aunque resolviéramos todos los problemas de segregación relacionados con las redes educativas, etcétera, etcétera, seguiríamos teniendo un problema grave de segregación dentro de los centros. Y mientras eso no lo eliminemos, seguiremos teniendo muchos problemas. Partimos de la idea de que ya no tenemos un sistema selectivo, que el sistema educativo, una vez que se convirtió en un sistema comprensivo, y que además se hizo obligatorio y universal para toda la población, ese sistema, como tal, como ocurre en tantos países europeos, ya no tiene carácter selectivo, sino tiene carácter de ir orientando a cuáles son los caminos que son más interesantes según los talentos, según las posibilidades, según las necesidades que tienen los alumnos y alumnas que pasan por el sistema. Pero eso es engañarnos. Nuestro sistema sigue siendo selectivo, a pesar de que sea obligatorio y universal, a pesar de que tengamos obligatoriamente, quieran o no quieran, a los alumnos hasta los 16 años y en nuestro caso hasta los 18. ¿Sí? Porque si veis estos datos, estos son los resultados por nota académica, puntuación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, el porcentaje de alumnos en cada una de esas notas académicas según el nivel socioeconómico y cultural. ¿Sí? Bien, en educación primaria el 1 prácticamente no se utiliza nunca, es residual, ¿no? Entonces, normalmente empieza en el 2, la nota más baja que se suele poner. Bien, en el 2, puntuación 2, en matemáticas, el 67% de quienes tienes un 2 en matemáticas, centros públicos y centros privados concertados son de nivel socioeconómico bajo. Y solo el 7% de la población de nivel socioeconómico bajo es capaz de sacar un 10 en matemáticas, frente a solo un 6% de nivel económico alto que saca un 2, frente al 40% de nivel socioeconómico alto que saca un 10 o el 37% que saca un 9. Lo mismo podemos ver en educación secundaria obligatoria. Se mantienen las puntuaciones académicas de los centros públicos y de los centros concertados, aunque hay una pequeña diferencia en los porcentajes, pero las puntuaciones académicas en matemáticas y en castellano prácticamente son las mismas. Las mismas. El funcionamiento del sistema es igual en un centro público que en un centro privado concertado. Lo podemos ver más claramente, cómo se cruzan en educación secundaria obligatoria. Estos son los alumnos de nivel socioeconómico bajo, con muy bajo rendimiento académico y con muy alto rendimiento académico. Y estos son los alumnos de alto nivel socioeconómico con bajo rendimiento y casi la mitad de los alumnos con alto nivel socioeconómico tienen 9 o 10. Podemos contar todo lo que queramos sobre la segregación, pero si un sistema que se supone que es obligatorio y común,
comprensivo para toda la población, sea el centro que sea, sigue ocurriendo esto, es que el dispositivo de compensación de las desigualdades no está funcionando. No está funcionando. Hay países que en los sistemas, en las etapas obligatorias, no tienen repetición. No se hunde ninguno de esos países. No hay ningún país de esos que se hunda. Ni pasa nada, ni nadie se rasga las vestiduras. Aquí estamos todavía con el debate sobre una, dos, si el equipo docente tiene que tener capacidad para decidir o no tiene que decidir. Pero claro, como hay una desconfianza tan enorme sobre la cualificación personal e incluso la cualificación ética del profesorado, porque a mí me enerva esos debates que hay sobre vamos a evitar por todos los medios el adoctrinamiento del alumnado, como si fuéramos huestes que nos llega un papel por la mañana y antes de entrar en clase ya sabemos cuál es la doctrina que tenemos que impartir. Es decir, es un absurdo el debate educativo que tenemos en este país, que no nos centramos en lo que es importante, ¿no? O, por ejemplo, con el tema de la diversidad, hay otro elemento que tenemos que cambiar también de perfil. En estos momentos, los alumnos inmigrantes, poco a poco, mayoritariamente, no son de primera generación. No son de primera generación, son ya de segunda generación. Ya veis cómo va evolucionando. Estos son los alumnos de primera generación, de segunda generación, cómo van aumentando frente a los otros que van bajando. Lógicamente, lo hemos comentado antes, porque los nacimientos de familias que ya vivían aquí, pero que tienen un hijo aquí, y que por lo tanto son vascos, va creciendo. El tipo de tratamiento en todos los países en los que ha ocurrido esto antes, el tipo de tratamiento educativo no es el mismo que los de primera generación. Son alumnos que ya se desenvuelven en nuestro contexto y que estarán desde educación infantil con nosotros, pero siguen siendo de cultura distinta, siguen teniendo unos retos sociales y económicos diferentes, y por lo tanto ahí no solamente es el reto cultural, es el reto de alumnos con desventaja económica normalmente. Pero ya es un planteamiento distinto. No podemos pensar la diversidad con factores y con planteamientos que son antiguos. Tercero, es preciso evaluar todas las medidas de tratamiento de la diversidad con las que venimos trabajando desde 1990. No hay ni una sola evaluación de todas las medidas que hemos puesto durante estos años. ¿Funcionan los desdobles? ¿Funciona bien la figura del consultor en educación primaria? ¿La diversificación curricular se tiene que transformar o no se tiene que transformar? Es decir, no hay ni una sola evaluación. Al principio he dicho que era muy interesante esta política continuista de mantenimiento a favor de la escuela inclusiva, etcétera, etcétera. Pero todas las políticas caducan y es necesario enriquecer su concepción, su planteamiento, porque en estos momentos ya no se habla de tratamiento de la diversidad a nivel internacional. No se habla. Mira, el sistema educativo, nuestro sistema educativo específicamente, y algunos otros, pero nuestro sistema educativo es un sistema que plantea una educación hipotéticamente no selectiva, pero que no cambia las premisas fundamentales de funcionamiento. De tal manera que, en muchas ocasiones, como ni el currículo cambia, ni la estructura administrativa, organizativa de las etapas cambia, lo que introducimos es una especie de virus y enfermedades en el sistema a las cuales tenemos que atender, ¿no? De tal manera que muchas consejerías de educación realmente se han convertido en su práctica casi en consejerías de atención social. No atención educativa, atención social, de compensación. Pero claro, esto ya no es lo que se plantea en estos momentos con la atención a la diversidad. Ese concepto de atención a la diversidad ya ha periclitado. Es decir, si hasta el momento lo que teníamos que atender en los sistemas educativos era la famosa mochila familiar, en estos momentos, con los dispositivos que tenemos a disposición de todos nuestros alumnos y alumnas, ya tenemos que hablar de otra cosa, como es la personalización del aprendizaje, una nueva ecología del aprendizaje. En estos momentos ya no estamos aprendiendo para una etapa concreta, estamos aprendiendo a lo largo de la vida. Los alumnos que entran en estos momentos en educación infantil en nuestro sistema, muy probablemente vivirán en el siglo XXII.
se calcula que hay más de 3.500 millones de dispositivos con capacidad para atender tu pregunta de manera inmediata a través de la inteligencia artificial, los asistentes virtuales. Ya el tema de la información y de la búsqueda de información ya no es un problema como hace era 5 años. Ya no hablo hace 20 años, ¿no? Entonces, todo ha cambiado y la educación tiene que cambiar. Es una revolución enorme la que se está produciendo y la que se producirá en el mundo educativo. Pero es necesario tener unas premisas, unos objetivos, unos principios, unos valores muy claros de qué queremos con el sistema educativo vasco, ¿no? Y tercero y último, sobre la evaluación y el éxito escolar. Tenemos que darle a la evaluación la importancia que tiene y el lugar que le corresponde. Porque la evaluación es muy importante, pero es un distractor enorme para el sistema. Un distractor enorme. Porque nos lleva a veces a muchas contradicciones. Alguna hemos visto al principio cuando hablábamos de los resultados en euskera, en primaria y en secundaria. Pero es que, por ejemplo, estos son una comparación que hicimos en un momento para ver cómo funcionaba todo en el sistema y nos sorprendimos de lo bien que salía, ¿no? Aquí tenéis la evaluación de diagnóstico en DBH, en segundo DBH, el porcentaje de alumnos en el nivel inicial. En azul, los porcentajes en PISA de nivel bajo de rendimiento y el porcentaje de suspensos en cuarto de educación primaria, es decir, más o menos cursos cercanos en la misma etapa, ¿no? Y en aquel momento, cuando comparamos esto, cuando empezábamos a hacer las evaluaciones, vimos que todo era muy coherente, es decir, que, por ejemplo, teníamos un porcentaje de un 15% en nivel inicial en la evaluación de diagnóstico, un porcentaje de 15% en PISA como nivel bajo de rendimiento y un 16% de alumnos que no aprobaban en el caso de las matemáticas. Bien. Pero nos puede ocurrir lo contrario. Estos son los resultados de PISA en 2009, 2012 y 2015, ¿no? Resultados por sexo en competencia científica. Bien. En 2009, los chicos, mejores resultados significativos respecto a las chicas, en 2012 también, y en 2015 se igualan los resultados, en PISA. Mientras que casi al mismo tiempo los alumnos de secundaria obligatoria, segundo de secundaria obligatoria, la evaluación PISA se hace a los 15 años, vimos que quienes sacaban mejores resultados en la evaluación... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho algo? Ay, vale. Bien, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el dispositivo de la evaluación externa es un dispositivo técnicamente muy potente, con muchas herramientas estadísticas muy interesantes, pero que tiene limitaciones, tiene una gran capacidad para describir el sistema, con ciertas contradicciones, pero una incapacidad muy grande para explicar las cosas. Tenemos que tener datos, pero no podemos morirnos de datos. Segundo, solo por evaluar no se mejora. Esto ya está comprobado. ¿Sabéis cuál es el país en PISA que desde 2009 a 2015 más puntuación perdió? Finlandia. Perdió prácticamente un curso. Perdió 35 puntos en todos esos años. ¿Es malo el sistema educativo finlandés porque haya perdido 35 puntos? No. Ellos están preocupados y están haciendo reformas, pero su sistema sigue siendo muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que la evaluación PISA ha cambiado sustantivamente lo que son los referentes de la evaluación. De los 10 países con mejor resultado en PISA, 7 son asiáticos. Entonces, si PISA se hubiese realizado con los mismos países que en estos momentos forman parte de la muestra de PISA, las consecuencias, las conclusiones de la evaluación PISA serían muy diferentes. Lo voy a decir más claro. PISA lo hemos podido utilizar durante muchos años como un elemento progresista en educación, porque sus conclusiones estaban basadas en sistemas con buenos resultados de carácter comprensivo. Pero en estos momentos los resultados de PISA nos llevan a contradicciones enormes.
la autonomía de centro funciona sí o no, las ratios altas o bajas funcionan sí o no, la alta exigencia formativa funciona sí o no, porque tenemos países de todo tipo, porque la tradición cultural, familiar, etcétera, etcétera, de cada uno de los países influye y determina las corrientes de evolución de los sistemas educativos, ¿no? Por lo tanto, solo por tener evaluación, tenemos que tener claro, por muchas evaluaciones que hagamos, en estos momentos yo creo que seremos el sistema educativo a nivel mundial, incluso diría a nivel del universo, que más evaluaciones hace su sistema. Yo cuando me marché del ISEI, habíamos evaluado a más de 250.000 alumnos. Habíamos hecho más de 150.000 informes para familias. Y os podría seguir repitiendo, ¿eh? Solo por evaluar no nos lleva a nada. Evidentemente, ¿qué es lo que? Es necesario un plan integral de mejora de resultados, en el que la evaluación tiene su cuerpo, tiene su espacio, pero por sí mismo evaluar sin más y dar los resultados, que por cierto en estos momentos los resultados se dan de manera muy parcializada. Por ejemplo, en las últimas evaluaciones no tenemos el porcentaje de alumnos de nivel por niveles de rendimiento en la evaluación de diagnóstico. No sabemos en el modelo de público, en el modelo de concertado, qué porcentaje hay de los niveles bajos. Porque se han inventado una parafernalia de itinerarios lingüísticos que nos llevan al desvarío, ¿no? Por ejemplo, esta es la evaluación de diagnóstico. Es importante que las evaluaciones se hagan consensuadamente desde el mundo político, ¿eh?, y que sean aceptadas por los diferentes partidos que van pasando por la administración educativa. ¿Por qué ha tenido éxito la evaluación de diagnóstico en nuestra comunidad? Que incluso no solamente ha sido avalada explícitamente por el Pleno del Parlamento Vasco, avalada por todas las organizaciones sindicales, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha ocurrido esto? Empezamos con EA. El pilotaje y la primera edición se hizo con EA, los primeros resultados los hicimos con el Partido Socialista, hicimos la primera, la segunda y la tercera edición, que nos creó tendencia, y cuando llegó el PNV siguieron haciéndose más esto. Aquí ya hubo una especie de confusión porque llegó la LOMCE y entonces había la evaluación a final de etapa y entonces pues hicimos parte de esa evaluación con la otra parte, pero bueno, no voy a meter en este tema. Pero este consenso sobre lo que es el instrumento clave de interpretación de cómo va nuestro sistema es muy importante, ¿eh? Pero además es necesario que se haga un plan de mejora explícito en el que se unan todos los elementos que forman parte del sistema educativo. Es decir, solo con tener resultados y transmitir la información no mejora el sistema, ¿no? En el 2009 hicimos un plan de mejora explícito de resultados escolares en el que no solamente había un diagnóstico de situación y unos objetivos, sino una estructura importante, una estructura y unos objetivos como eran: hay que conseguir las sinergias, la colaboración entre todos los servicios del Departamento de Educación, inspección, servicios de apoyo, hay que favorecer el liderazgo en los centros, favoreciendo la formación de los equipos directivos, hay que tener indicadores claros y precisos sobre qué queremos conseguir en cada momento. Si no, solo con evaluación no hacemos nada. Y tercero, ya no solamente en estos momentos es necesario evaluar. En la evaluación tenemos que priorizar, priorizar y priorizar. Tenemos que saber qué queremos medir, en qué momento lo queremos medir. ¿Es necesario hacer una evaluación a final de etapa secundaria obligatoria, al final de la escolarización obligatoria, cuando todas las comunidades autónomas participamos ya en PISA? Necesitamos, porque el modelo que se hace de evaluación de diagnóstico a nivel estatal para medir todas las comunidades autónomas es similar y copia PISA, ¿eh? Así. Cuando hablo de esto, hablo que problemas tenemos en el Estado y problemas tenemos en nuestro caso, pero tenemos que basarnos también en investigaciones. Ya el sistema educativo,
el sistema educativo es el sistema más religioso de todos los sistemas laborales, porque solo está basado en creencias, ¿no? Pero claro, ya, esto ya ha servido durante muchos años, pero en estos momentos ya la propia neurociencia, las evidencias científicas, poco a poco nos van diciendo cómo se aprende en estos momentos, cómo se aprende mejor. No todo tiene que estar basado en evidencias, porque había un amigo que decía que la palabra más importante en educación no es ni currículum ni evaluación, esto es depende, ¿no? Depende de lo que ocurra en cada clase, depende de lo que haya pasado antes, te salen las cosas o no te salen las cosas. Pero si tú vas, por lo menos, construido la mente sobre cuáles son los principios que mejoran el aprendizaje del alumnado, posiblemente harás un trabajo profesional mucho más eficaz. Y tercero, mucho cuidado con las corrientes neoliberales de rendimiento, lo que se llama accountability, o la rendición de cuentas. Porque todo eso, si no se cuida, y yo creo que en el País Vasco se ha intentado cuidar al máximo, que no haya rankings, que no haya escape de información, que los propietarios de la información de los resultados sean los centros, que se hagan proyectos de trabajo y proyectos de mejora con los servicios de apoyo, etcétera, etcétera. Pero es un peligro, porque la autonomía va unida normalmente a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene consecuencias, y muchas veces esas consecuencias son una desprotección de cuáles son las responsabilidades que tiene la administración. ¿Sí? Y ocurre en muchos países. Por lo tanto, está muy bien la evaluación externa. Es necesaria, hay que darle su lugar y, sobre todo, tener mucho cuidado con las perversiones de la evaluación, de la evaluación externa. Gracias. Bueno, gracias, Paco. Yo creo que has lanzado unas preguntas muy interesantes y bueno, pues nos has puesto encima de la mesa retos importantes. Ahora va a intervenir Ricardo Arana, que es profesor y periodista y tiene amplia experiencia en educación y también en representación sindical a través de la Federación de Educación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Ha sido miembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Euskadi, ha participado en distintas iniciativas ciudadanas, en actividades y en distintas iniciativas a favor de la educación en valores, de los derechos humanos y de la integración de inmigrantes. Y quizás enfade conmigo si le presento como experto en educación, pero ha participado como tal en la ponencia creada en el Parlamento Vasco para definir las bases de la futura ley de educación y bueno, pues sus artículos y sus escritos. Yo creo que sí que permiten que yo le denomine experto en educación porque está bueno, pues desatando pasiones y cada vez tiene más seguidores, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues mila esker zuetzagatik, eta mila esker gonbidapenagatik, que nien nago ituta olako foroetan ibiltzeko. Y no me gusta nada la etiqueta de experto. Es más, yo creo que la gran equivocación de la ponencia del Parlamento fue invitarme a sus trabajos. Y lo digo absolutamente en serio, porque efectivamente esa etiqueta es contraproducente. Yo, después de... me imaginaba un poco la intervención de Paco, afortunadamente para quienes están aquí, y he traído pocos datos, que aunque era mi intervención en el Parlamento, que es así, estuvo trufada de datos y que incluso hice una pequeña edición con algún dato más todavía para abrumar, pues me la puede pedir tranquilamente, incluso por correo electrónico, por WhatsApp o por cualquier medio se la hago llegar. Y vengo a hablar de aquí, ya que es un foro político, ya que es un partido político, pues vengo a hablar aquí fundamentalmente de política. Es decir, en todas partes hablo de política educativa, en el Parlamento hablé más de política educativa y ahora voy a hablar más de política educativa. Y en ese sentido, pues bueno, yo quería hacer una primera reflexión, porque voy a hacer un poquito, eso sí, un poquito de historia, porque no hay que traicionarse a lo que es cada uno, ¿no? Entonces, me interesa este dato. Yo he colocado el año 1968 en ese contador para situarnos en algún momento. Podría haber sido el año 70, podría haber sido otro año, pero más o menos en el 68 empezó a darse un fenómeno en torno al euskera, porque aquí una de nuestras lenguas está citada continuamente, que me parece realmente importante, ¿no? Que es la unificación de la lengua vasca. En el 68, como sabréis la mayoría, se produjo el congreso, me parece que se llama, Aranzazu, en una reunión importante donde se fijan las bases de la unificación de la lengua vasca. A partir de ahí también
empezamos a posibilitar el pleno desarrollo lingüístico de la lengua. Es decir, que la lengua llegue o se pueda hacer en la lengua cualquier actividad de cualquier tipo. Y también empezamos a asegurar algo que no estaba asegurado desde hacía mucho tiempo, que era la transmisión generacional. De hecho, en la actualidad incluso se produce transmisión generacional del euskera hasta en familias en las que solamente uno de los progenitores es euskaldun. Por lo tanto, pusimos allí las bases, por llamarlo de alguna manera, de que la lengua vasca alcanzase una posibilidad de un estatus similar al de la lengua castellana entre nuestra población. Por eso pongo uno y uno. ¿Y eso quién lo hizo? Eso lo hizo fundamentalmente, básicamente, realmente lo hizo la comunidad vascoparlante. Ahí prácticamente la comunidad castellanoparlante poco tuvo que ver. En el año 78, es decir, cuando nuestra democracia comienza a existir, se produce lo que llamo yo las bases de un acuerdo, ¿no? Entonces, tenemos como instrumentos la Constitución Española, el Decreto de Bilingüismo del 79 y el Estatuto de Autonomía. Como veis, el Decreto de Bilingüismo se produce incluso antes del Estatuto de Autonomía y es lo que permite, de alguna manera, que ya no hablemos de una comunidad que tiene una lengua y de una comunidad que tiene otra lengua, sino hablemos de un acuerdo sustancial. Es una comunidad que tiene dos lenguas. Independientemente de la lengua de entrada, de la lengua de conocimiento, es una comunidad que aspira a utilizar sus dos lenguas con absoluto equilibrio entre ellas. En el año 82 vemos cómo se produce esa extensión del euskera. En el año 82 vemos lo que yo llamo la extensión en libertad. Y esa extensión en libertad se produce con un sistema, que es el que continuamente estamos citando aquí, de dos perfiles para el profesorado y tres modelos lingüísticos. Aclaro muy rápidamente lo de dos perfiles para el profesorado para que tengamos cuenta que no se corresponden exactamente con los perfiles de la administración. En la administración, como sabéis, hay un total de cuatro perfiles lingüísticos. El uno es el de menor requerimiento y el cuatro es el de máximo requerimiento. Es un nivel, pues prácticamente de conocimiento filológico de la lengua. En educación existen dos perfiles lingüísticos que serían equivalentes al 2 y al 3 de la administración. ¿De acuerdo? Entonces el 1 y el 2 de educación serían el 2 y el 3 de la administración. Y se producen tres modelos lingüísticos que son básicamente un modelo básicamente en castellano para fundamentalmente población castellano hablante con el euskera como asignatura, un modelo simétrico para población vascohablante con el castellano como asignatura y un modelo bilingüe en el cual ambas lenguas tienen un trato más equilibrado, ¿no? Y le llamo extensión en libertad porque las familias tienen la posibilidad de escolarizar o de decidir en qué modelo se escolarizan y, por lo tanto, qué lengua tiene más influencia o más importancia en el aprendizaje de sus hijos o hijas. En el año 1993, coincidiendo con toda la reforma educativa que se pone en marcha, se da un nuevo impulso a este acuerdo. Yo creo que realmente se redondea este acuerdo. Y se redondea este acuerdo haciendo, son los años de la LOCSE, el decreto curricular base, que seguramente Paco recuerda bien, porque sería una de sus grandes apuestas en aquel momento, la ley de la Escuela Pública Vasca del 93 y la ley de cuerpos docentes del 93, producto pues, sobre todo del esfuerzo de Fernando Buesa. Y digo que se da un nuevo impulso porque se termina de redondear. Es el momento en que, aprendiendo de nuestra experiencia, introducimos en el modelo A un pequeño cambio. Un cambio que, desgraciadamente, nunca se le ha dejado prosperar, pero que indica también que estamos aprendiendo de la situación. Y ese cambio es la posibilidad de que también el euskera sea lengua vehicular en el modelo A. Es decir, podamos hacer aprendizajes en euskera, aunque no sea el modelo D o no sea el modelo B, ¿de acuerdo? Bien, llegamos en el año 2010 y nosotros ahí, recordáis que seguramente que es el gobierno presidido por Patxi López, año 2009 creo que empezó a finales, pero bueno, me preocupa poco, ya digo que he puesto unas fechas aproximadas, y lo que hacemos es aplicar el conocimiento, porque a mí sí me interesa que nos fijemos un poquito en esta cuestión. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora en el aprendizaje de las lenguas? ¿Qué es lo que hemos aprendido desde el año 78, que empezamos a hacer enseñanza bilingüe, hasta el año 2010? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Pues hemos aprendido cuatro cosas. Hay cuatro cosas que sí sabemos y que son coincidentes con todos los estudios científicos e internacionales sobre esa cuestión. La primera,
ya sé que puede parecer una obviedad, pero cuidado, porque en el año 70 no había mucha claridad en eso. Podemos aprender más de una lengua, digo, cuando somos pequeños siempre, y podemos aprender en más de una lengua. Ese es el primer principio que hemos contrastado durante todos esos años de, yo no llamaría balbuceo, sino de andar o de poner en marcha una enseñanza bilingüe. El segundo principio que hemos aprendido es que el estudio en la lengua materna favorece los aprendizajes. El Banco Mundial lo recordaba el año pasado en un informe de una cierta envergadura, y además bastante. Estudiar en lengua materna favorece los aprendizajes. Luego me meteré en esa cuestión porque favorece más en un caso y en otros casos quizás es más indiferente. Tercera cuestión que hemos aprendido, y esa es nuestra experiencia, en el caso de los infantes, de los niños y las niñas, no estoy hablando de los adultos, en el caso de los niños y las niñas se aprende mejor una lengua vehiculando aprendizajes a través de ella. Es decir, una buena forma de aprender euskera es aprender algo en euskera, además de aprender euskera. Una buena forma de aprender inglés es aprender algo en esa lengua, además de inglés. Y la cuarta cuestión que hemos aprendido durante este tiempo es que la lengua de instrucción puede influir en los aprendizajes. E influye de forma desigual, según la clase social, el ámbito, vamos a ser políticamente correctos, el ámbito socioeconómico en el que se mueva el estudiante o la estudiante. La lengua de instrucción influye en ese aprendizaje. Si no es la suya, puede tener mayores dificultades. Tenemos esas cuatro cosas que sabemos. La cuestión está en si somos capaces de combinarlas adecuadamente. En aquel momento, yo estaba en aquella iniciativa, algunos de los que están en la sala estaban con más responsabilidad en la iniciativa, pero en aquel momento mezclamos esto que sabíamos de la siguiente manera. Le dábamos a una de las lenguas un 20% del tiempo total del currículum. A la otra de las lenguas le damos otro 20% del total del currículum. A la tercera lengua, porque nosotros nos estábamos internacionalizando, le dábamos el 20% del total del currículum. Y el resto planteábamos, y era nuestra salida, que lo decidiese el centro. Lógicamente no era la única propuesta que hizo aquel gobierno en materia educativa. Se hizo mucho más propuestas en materia de ciencias, en materia de valores, en materia de tecnologías, algunas seguramente muy conocidas, con lo de Escola 2.0, etc. Bueno. Pero en cualquier caso, en el caso lingüístico, se hizo esa combinación de esos cuatro saberes que teníamos, se hizo con esa propuesta que se llamó el marco educativo trilingüe. Bueno, ese marco educativo trilingüe se probó, ese marco educativo trilingüe se evaluó, incluso se evaluó o se terminó de evaluar después de que terminara el gobierno socialista. Y pese a que los resultados de esa evaluación no fueron negativos, el marco trilingüe no llegó a ver mucho tiempo más la luz. ¿Por qué? Porque a partir del 2013 se desata una involución, y como veis he querido ser incluso un poco efectista, ¿no? Hay una mancha que todo lo tapa. Siempre hay una cosa que nos diferencia, y unas cosas que estamos muy de acuerdo Paco y yo, pero no en el tono. En el tono yo soy de los que ven las cosas más bien medio vacías. En el 2013 hubo una involución, y el primer elemento de esa involución, bueno, vamos a ir al principio de esa involución, la involución es la siguiente. A partir de ahora el mensaje es el siguiente. El euskera es nuestra única lengua, es lo que nos hace vascos y vascas, y por lo tanto su enseñanza es previa y prioritaria en cualquier aprendizaje. Lo que hace Joseba Egibar, que es efectivamente sacar una canción con un texto de Amuriza, canción magníficamente musicada por Oscorri, que nos hizo una faena terrible porque musicó un texto que es deleznable, sobre todo cuando se hace la interpretación que se hace a menudo de él, es que el euskera es lo que nos hace vascos. Es decir, que el euskera es nuestro único elemento de identidad y, por lo tanto, es el que nos da esa identidad nacional y esa ciudadanía, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, aquel ciudadano o ciudadana que no sabe euskera es un, vamos a llamarlo, un ser incompleto, y no es ninguna broma lo que estoy diciendo, es un ser incompleto, y por lo tanto lo que hay que hacer es enseñarle euskera, que es prioritario a cualquier aprendizaje que pueda hacer.
la mancha se sigue extendiendo. ¿Qué produce ese primer cambio de filosofía? Lo que produce es exclusión. Vamos a ver si conseguimos que avance. Exacto. Primera exclusión que viene de antiguo, Cuidado porque este intento viene de antiguo. Nadie puede intervenir en la formación o educación de alguien si no es euskaldun. Primera cuestión. Por eso digo que no es tan sencillo lo de considerar que, o no es tan simple lo de considerar que una persona escoja o no escoja. Nadie puede intervenir. Eso se va a terminar de hacer dentro de poquito. Dentro de poco, para ser yo, con uno de los asistentes comparto un ejemplo, que es dentro de poco, para ser monitor de Zumba en las encartaciones, va a ser necesario tener el B2. Independientemente, y eso es lo que más me preocupa a mí, independientemente de a quién se forme y en qué lengua se forme. Por eso lo que digo yo es un elemento sustancial que quiero que quede por lo menos claro. El asunto cambia radicalmente porque ya lo importante no es ni qué se enseña, ni a quién se enseña, ni en qué lengua se enseña, sino que previamente hay que acreditar el conocimiento lingüístico. Eso es algo que se va extendiendo actualmente. Lógicamente esa acreditación llega al profesorado, en la actualidad el 100%, casi el 100%, vamos a quitar que haya algunas pequeñas bolsas, sobre todo en formación profesional, pero prácticamente el 100% del profesorado ya tiene el máximo nivel de perfilación lingüística hasta ahora. Porque, cuidado, lo que se le está diciendo, poquito a poco, pero lo que se le está diciendo es que eso tampoco es suficiente, que hay que llegar a ese nivel, que digo yo, de prácticamente de filología. Entonces, se generalizan los requisitos lingüísticos a quienes forman, independientemente de la lengua en la que se imparta esa formación. El asunto va a llegar a... Yo el otro día estaba viendo una convocatoria del Ayuntamiento de Rentería. Era una convocatoria de técnico informático. El índice de obligado cumplimiento del Ayuntamiento de Rentería, es decir, tendría que tener el 50% de los puestos perfilados con perfilación lingüística en euskera. Para ese técnico, que era la convocatoria, me imagino que la estarán resolviendo estos días, para ese técnico informático pedían el PL4, es decir, el máximo nivel lingüístico, para una persona que fundamentalmente, con perdón, va a hablar con las máquinas. ¿Vale? Bien, sigue extendiéndose este asunto. Y a mí me preocupa especialmente esta cuestión. Yo ya he dicho que mi intervención iba a ser esencialmente política. Entonces, sigo extendiendo la mancha oscura, la del el pulpo como animal de compañía, pero se conoce que estamos con la sepia que lanza allí. Entonces, la ocultación. A partir del 2016 se dejan de publicar las evaluaciones. Paco pone en duda, incluso dice... Es que tenemos un exceso de evaluaciones, o que a veces tener tantas evaluaciones condiciona en exceso nuestras decisiones. Bien, eso en determinados niveles. En el nivel de la población, en el nivel de los que no tenemos esa acreditación científica y no nos podemos acercar a los datos, desde el 2016 no tenemos ninguna evaluación completa. Desde el 2016 dejamos de tener los informes que hace el ISEI-IBEI, y mucho me temo que incluso el ISEI-IBEI también los está dejando de hacer, o por lo menos está recortando su investigación. Lo cierto es que en el 2016 ya no tuvimos el informe PIRLS, a partir ya del 2016 no tenemos la evaluación diagnóstica, luego lo comento muy brevemente, no tenemos la evaluación diagnóstica a pública disposición. A partir de 2016 no tenemos los informes PISA, y a partir del 2016 incluso las evaluaciones diagnósticas que se hacen, como se ha comentado, ya incluso hasta investigan o preguntan menos. Bien, el gobierno vasco deja de publicar los resultados de evaluaciones no solamente internacionales, porque desconfíe de ellas, sino de evaluaciones propias, y no de evaluaciones hechas a una muestra de población escolar, sino de evaluaciones hechas al 100% de la población escolar. Es decir, con perdón, lo que se está discutiendo aquí es una cuestión de más democracia o menos democracia. A partir del 2016, la población vasca tiene menos democracia porque conoce menos o tiene menos capacidad de conocer los datos respecto a los resultados de su política educativa. Más, ¿puede estar justificado? Quizás, no sé,
A mí no me lo han explicado nunca. Normalmente los recortes democráticos son difíciles de explicar, pero eso es lo que ocurre a partir del 2016. Si alguien tiene alguna duda, se puede ir a Google, teclea ICIB y entonces ve que incluso la evaluación de diagnóstico del año 2019, que solo tras una intensísima presión de todos tipos, política y mediática, tuvieron que hacer pública, ni siquiera está como uno de los últimos documentos publicados por el ICIB. Solamente quien sabe llegar, y después de bastantes recovecos, sabe llegar a dicha información. Es una información que incluso a pesar de ser pública, ni siquiera se ha publicitado o se publicita suficientemente. ¿Quizás por qué? Bueno, pues voy a poner simplemente un ejemplo. En el caso de Pils, nosotros fuimos, es una muestra internacional, es una muestra, pero cuidado, es una muestra a la que nosotros fuimos con una muestra ampliada, porque queríamos tener buenos datos, queríamos que no se equivocasen los datos y sacar conclusiones. Íbamos como a la comunidad con el ISEG más alto, es decir, nuestra muestra era la que tenía el mayor índice socioeconómico y cultural. Somos los que más tiempo dedicamos al cultivo y al conocimiento y al aprendizaje de las lenguas. Somos los que escolarizan durante más tiempo a la población, es decir, entran antes y salen más tarde, y somos los que, con diferencia dentro del Estado español, más inversión dedicamos por estudiante, mirándolo desde todos los parámetros que queramos mirarlo, no hay ninguna duda. Bien, los resultados fueron estos. Ahí están las comunidades que solicitaron muestra ampliada, ahí está España como media, ahí está la Unión Europea como media. Algo no está funcionando. Algo no está funcionando para que nuestros resultados sean, con diferencia, los peores resultados de todos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno en ese momento? Extender la mancha, que esos resultados no se conocieran. Y lo poco que conocemos es a través de que, como es un informe internacional, hay cosas que se tienen que contar. Pero los resultados de esa muestra ampliada nunca los hemos conocido. Bien. Si me voy a las evaluaciones de diagnóstico, como además Paco las ha hablado mucho, solamente me fijo en estos detalles. Yo solamente pongo los números. Y cuando veo los números, pongo unas flechitas abajo en la de 2019. La de 2021 incluso podría ser más favorable para los catastrofistas como yo. Pero no la tengo en cuenta porque hay que reconocer que la de 2021 es una evaluación diagnóstica rara. Es decir, solamente asisten a ella los centros que quieren asistir, es una muestra, bueno, realmente es muestral más que censal. Bueno, me quedo con 2019, y en 2019, donde hay una flechita roja, donde claramente la trayectoria es como terrible. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero sacar de estos datos? Que no estamos solamente con un problema de lenguas. Nuestro problema no es, y era el comienzo de la intervención de Paco, un problema de si saben más o menos euskera. Nuestro problema es qué pasa con el conjunto de los resultados de todas las áreas. Ese es nuestro problema real. El problema del conocimiento del euskera efectivamente es un problema de país. Nuestro conocimiento, nuestro interés, nuestro pacto de país no solamente pasa por la recuperación del euskera. Nuestro pacto de país pasa por la extensión del euskera. Pero como una vez, hace ya muchos años, más de 20 años, me recordaban en un encuentro que tuvimos y que siempre agradeceré, dos personas a las que yo tenía mucho cariño, y Manuel Larzábal y Felipe Juaristi, me decían, bueno, para esa tarea también la comunidad castellano hablante tendrá algo que decir, porque ya lo que se trata es de extender, no se trata de asegurar, no se trata de preservar, sino se trata de extender. Pero nuestro problema no solamente es la preservación en estos momentos y la extensión del euskera, en la cual podríamos aportar bastante más con un debate más abierto. Pero nuestro problema son los resultados. Y el problema de fondo es que si no conseguimos mejorar estos resultados, el pacto en nuestras dos lenguas se va a resentir. Y la reacción va a ser incluso contraria al euskera, cosa que, en mi caso personal al menos, yo no apuesto por ello. Voy muchísimo más rápido, me estoy llegando al 2021... desigualdad y segregación, y quiero decir una cosita de esa política de resultados decrecientes que habéis visto en la evaluación de diagnóstico, no afecta por igual a todo el mundo. Sí es verdad que como país nos estamos empobreciendo, es decir, que nuestro sistema es cada vez más mediocre, tenemos todos esos indicadores que dicen que tenemos menos chavales en niveles de excelencia, etcétera, pero sobre todo es que tenemos las franjas más débiles, más vulnerables, son las que pagan más esa política. Yo
los ámbitos menos vascoparlantes y con más y con menores ingresos son los que pagan más. Yo nunca agradeceré suficientemente un trabajo que hizo Paco con el informe del Consejo Escolar de Euskadi. De verdad, te digo que fue magnífico porque ese dato no está presente en ninguna otra documentación publicada hasta la fecha. Y Paco cogió unos datos del modelo D, esto es modelo D, pero recordad que ya es más del 70% de la población escolar de la enseñanza obligatoria. Esto es modelo D y yo quisiera que os dierais de esta cuestión. Se abren cuatro franjas y en esas cuatro franjas, en la primera franja, la que vemos ahora, son los sectores donde la presencia del euskera es, digamos, mayor del 80%, es decir, son ámbitos euskaldunes, y donde también el nivel adquisitivo es bastante alto. ¿Tenemos ahí un problema? ¿Datos de la evaluación diagnóstica? Sí, tenemos un problema en castellano, claramente. Es una zona, podríamos decir, 243, cuando el nivel de entrada en la primera evaluación diagnóstica se puso en 250, ahí tenemos un problema, pero es un problema localizado. ¿Por qué es un problema localizado? Porque esa lengua no es una lengua vehicular, no es una lengua de trabajo en la escuela. Por lo tanto, los rendimientos en otras materias no se tienen por qué resentir de ese problema puntual del castellano. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos un poquito a la clase media, es decir, a los sectores donde ya el nivel adquisitivo es más bajo, pero no muy bajo, y donde la presencia del euskera es superior al 60%, pero sin llegar al 80%, hombre, se equilibran un poco, pero como veis, se equilibran más bien a la baja, ¿no? Es decir, crece un poquito el castellano, las matemáticas nos empiezan a flojear, estamos siempre hablando de modelo D, y el euskera también empieza a flojear. Es población castellano hablante. Sabemos que la lengua influye en los aprendizajes, la lengua materna. ¿Y qué pasa cuando la presencia del euskera es menor del 50, del 60% o incluso menor del 20% y la capacidad adquisitiva es baja? Pues pasa que se resienten enormemente, no solamente el euskera, es que también se resiente enormemente, por ejemplo, las matemáticas. Yo solamente he utilizado euskera, castellano y matemáticas, ¿eh? Son los tres, no lo he explicado, son EMC, no es la fórmula de Einstein, sino que es euskera, matemáticas y castellano. Vale, entonces ahí tenemos un problema serio. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo. Estamos generalizando un único modelo para una población que es diversa. Si yo cojo mi chaqueta que está por ahí y se la doy a Nora, esa chaqueta le queda un poco grande. Pero si se la doy a mi amigo Miquel, me la revienta. ¿Vale? Es decir, no nos sirve un modelo de talla única. No nos sirve un modelo de talla única. Y sin embargo, estamos intentando poner un modelo de talla única para una población que es plural y diversa. El resultado obviamente es mayor segregación y cuando hablo de segregación siempre me vienen a la memoria, intento ser muy rápido, ¿no? Los Estados Unidos, a mí los Estados Unidos es como siempre me han enseñado el elemento de la lucha contra la segregación racial, etcétera. Ahí teníamos una chavalita que era Linda Brown, que era a la que rompió de alguna manera la segregación racial, sobre todo en materia educativa. Os voy a decir un detalle, en Estados Unidos la educación no es una materia federal, no está en la Constitución americana, no es uno de los elementos federales, pero la igualdad sí. Por lo tanto, ellos siempre los problemas educativos, si hay un problema educativo, lo miran a nivel federal desde la perspectiva de la igualdad. Esas son las grandes decisiones de los norteamericanos. Y durante muchísimos años, aunque los derechos civiles se iban desarrollando, existía una teoría en educación que era la de, no soy capaz de decirlo en inglés, la de nada o húndete, ¿no? Entonces, eso era lo que se trataba, pues nada o húndete. Tú llegas al sistema, pum, nadas o te hundes, ¿vale? A partir de sobre todo esos dos casos, el primero fue revisado por el Tribunal Constitucional americano, bueno, por el Tribunal Supremo americano, el segundo no, el segundo fue revisado por el quinto circuito, el tribunal del quinto circuito, bueno, voy a entrar en esto. A partir de esos dos casos, la cosa cambia. Y me interesa sobre todo el segundo caso, que es menos de generalizar, pero me interesa sobre todo la reflexión de la judicatura con el segundo caso, el de Castañeda versus Picar. No voy a explicar porque no voy a alargar. Ella es Flora Galindo Castañeda, Flora Castañeda, porque ya sabéis ahí que el apellido soltera se pierde, y la otra es Pamela Elizabeth, me parece, Castañeda, ya de mayores, ¿eh? Esto lo hicieron cuando eran jovencitos. Entonces me interesa la reflexión del juez.
Y el juez dice, cualquier programa educativo debe estar basada en una sólida teoría educativa, implementarse de manera efectiva con recursos suficientes y demostrar su eficacia tras un periodo de prueba. Yo cojo esa reflexión del tribunal y me la aplico aquí mismo. Nosotros ya sabemos que eso no está funcionando. Hemos pasado un periodo de prueba. Sabemos incluso que la teoría sobre la que está sentada, que un único modelo vale para todo el mundo, está cuestionada y no hay nadie que la pueda defender en estos momentos. E incluso, como pongo ahora, nuestros objetivos están cuestionados. ¿Qué objetivos? No hablo de los objetivos nuestros, de nuestro ambiente, de los PRO, no, no. Hablo de los objetivos de desarrollo sostenible, que dice lo siguiente, que tenemos que asegurar a todos los niños y las niñas que terminen la enseñanza primaria, que sea gratuita, equitativa y de calidad y tengan resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Y yo me acuerdo de la redacción que le dio Fernando Buesa a la Ley de la Escuela Pública Vasca en el título 11, que hablaba del éxito escolar, que el derecho a la educación no es solamente el derecho a la escolarización, sino es el derecho al éxito escolar. Entonces, eso es lo que yo creo que ahora mismo está en cuestión. Nosotros, como os decía al principio, sabemos esas cuatro cositas. Es decir, sabemos la importancia de la lengua materna, sabemos esas cuatro cositas. Y ahora se nos plantea otra cosa. Se nos plantea que desaparezcan esas cuatro cosas que sabemos. ¿Nos va a conducir a más éxito escolar? Yo estoy absolutamente convencido que no. He hablado muchísimo. Os dejo con... Son 15 segundos de vídeo. A ver si funciona. No es Euskadi. Creo que se nota, pero no es Euskadi. No sale el sonido, es una pena. Pero no pasa nada, ¿eh? Os lo explico. Hay una madre que está diciendo, ¡go, Abby, go! Y lógicamente es la madre de Abigail. ¿Veis a Abigail? Se ha caído en la segunda valla, ha tirado la primera, se ha caído en la segunda valla. Eso no es Euskadi. Eso no es posible aquí. Si tú no superas hoy la primera valla del euskera, no vas a ninguna parte. A Abigail no le decimos go, Abby, go, como dice su madre. Le decimos stop, Abby, stop, repite. You repeat, please. Ala, empieza desde el principio. ¿Sabéis que cambiaron el reglamento de las vallas en la carrera de vallas en los 110? Al principio las vallas estaban en el suelo, eran durísimas, te pegabas unas hostias como campanos, y encima te eliminaban, ¿eh? Y en el 30 y tantos, ya hace un siglo, decidieron cambiar las vallas y, joder, primero, que las puedas tirar sin montarte en esto y que no te eliminaran, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos un siglo atrás. Nosotros seguimos un siglo atrás. Y hemos colocado el euskera como una valla infranqueable, o mejor dicho, que hay que franquear obligatoriamente para poder tener éxito en la carrera. Abigail en Euskadi no acaba la carrera, pero tenemos unos cuantos miles de Abigails en nuestras escuelas y a los que les estamos diciendo stop and repeat, please. Y creo que me quedo ahí, ¿vale? Gracias, Ricardo. Creo que ha sido muy interesante y a mí me ha dejado bastante preocupada tu mancha negra, así que espero que entre todos seamos capaces de afrontarla. Me dicen que vamos un poco justos de tiempo, así que si hay preguntas, por favor, brevedad. No sé si hay micrófono. Bueno, voy a ser lo más rápido posible y gracias a los ponentes que nos han clarificado mucho. En la cuestión del euskera, que últimamente se está hablando, hasta nuestro secretario general, Eneko Andueza, que ha hablado del euskera de mar, de los perfiles y esto, en la cuestión de que nos encontramos, es el euskera también se habló no hace mucho, que era un idioma muy difícil y complicado. Pero solamente un poquito de historia. En las escuelas públicas, en los años 80, nuestros niños y niñas, muchos profesores, dependiendo de los pueblos y los sitios de la escuela, estaban aprendiendo también el profesorado, estaba estudiando. Y nuestros niños y niñas tuvieron problemas. Y cuando llegaron a la edad adulta en los euskalteguis, llevando, ¿por qué?
porque hay una cuestión que no se habla, se habla muy poco, es la evaluación del euskera, los exámenes. Es decir, por ejemplo, ¿es una lengua extranjera el euskera? Porque la metodología que se emplea es lo mismo que se emplea al alemán, al inglés y demás. Es decir, hay la parte, vamos a decir, que en euskaltegi pasas la parte teórica, hablo así, a término así, la parte teórica, y si pasas esa parte teórica, luego pasas la oral y te vas abajo. Es decir, tienes, compañero, que volver a repetir. Necesitamos, bueno, intervenciones, sí, sí, muy breves. Y otra cuestión que también me parece, es que, claro, esto es para explicar un poquito, pero es las contradicciones, ¿no? Y en el IRALE, que es para la formación del profesorado en euskera, los liberados, por ejemplo, tienen dos oportunidades y suspenden. En cambio, el profesor que está dando las clases solo tiene una oportunidad. Es decir, estamos creando una situación que, por ejemplo, alguien, me parece que era el primer ponente, que decía que había, por ejemplo, una discriminación. Solamente la discriminación. Esto. Y quiero decir que... Y Aitor Esteban, por ejemplo, pues hace... Yo creo que, espero que nuestro secretario general no recule después de lo que dijo Aitor Esteban, que parece que... Bueno, no, gracias, reculen, compañero, por la intervención. No sé si hay una preguntita más y ya... Sí, ahí. Ahí, el micrófono, porfa, que si no, no. Muy breve para Paco, no tendrás tiempo. ¿PISA es una herramienta válida para evaluar un sistema educativo? Ahí es ¿PISA? PISA. Hmm. Es decir, tú has hecho una mención a cómo se está yendo hacia el este con sus resultados. ¿Es una herramienta válida, universal, para evaluar un sistema educativo? Es una herramienta muy válida. No válida, muy válida. Es la mejor herramienta que en estos momentos tenemos a nivel internacional, sin duda alguna. Pero de la evaluación PISA tenemos que esperar lo que puede dar PISA. PISA no va a dar soluciones, te va a dar descripciones. La descripción de PISA es muy buena, pero teniendo en cuenta los déficits que tiene toda evaluación externa, porque es un dispositivo, como decía antes, que es potente desde el punto de vista de la aplicación, de la construcción de las pruebas, de la parte estadística, pero en la interpretación de la realidad tiene sus déficits. ¿Por qué? Porque la propia prueba en sí misma es una fotografía de un momento concreto, afectado por muchos elementos que pueden afectar a esos resultados. Mientras que lo que ocurre en los centros es siempre un vídeo, tenemos mucha más información. Entonces, es una fotografía más de lo que ocurre en un centro o de lo que ocurre en un sistema educativo, que es imprescindible, porque si no tenemos datos, de todo lo que hablamos son opiniones. Entonces, ese dato es importante, pero hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Y aprovecho ya un momento porque, vamos a ver, con el tema lingüístico sé que es un tema complejo, pero a veces los análisis que hacemos tendríamos que cambiar euskera por matemáticas. Vamos a ver, los resultados académicos de nuestra comunidad, el área que más provoca fracaso escolar no es el euskera. Por lo tanto, no atribuyamos al euskera todos los problemas de nuestro sistema. No, es que no es así. Entonces, tenemos problemas porque tenemos que revisar el modelo lingüístico en el que estamos trabajando. Tenemos que saber cómo trabajar de una manera distinta para adquirir una lengua que tiene unos problemas distintos de hace 30 años. Pero evidentemente la presencia del euskera no es lo que está causando los problemas de todo el sistema. Porque si no, eso incidiría en muchos elementos que caracterizan en estos momentos los indicadores educativos. Es que no podemos hundir a la apreciación sobre el sistema educativo vasco por unos resultados en un momento concreto. Porque esos resultados, es lo que he intentado ver, cambian en la siguiente edición. ¿Y ahora qué decimos? Hay que tener mucho cuidado con los datos que se utilizan, con las afirmaciones que se realizan y con las comparaciones que utilizamos. Porque
Yo creo que a veces estamos deformando mucho el debate lingüístico y no tenemos datos suficientes ni sobre todo garantía de que las tendencias que se están mostrando en algunos casos sean suficientes. Por ejemplo, la evaluación PIRLS, que es cierto que sacamos resultados muy malos, pero es que los alumnos castellano hablantes lo hicieron en castellano. Lo hicieron en castellano. ¿Sí? A nivel internacional, las últimas ediciones de la evaluación PISA ha dado un bajón de resultados a nivel mundial. En PISA los resultados medios han bajado en los últimos años. Es decir, la situación de encrucijada en la que se encuentra en estos momentos la educación a nivel internacional, porque es que ha cambiado la perspectiva de lo que es en estos momentos educar. Antes, yo suelo poner como ejemplo que cuando había que hacer un trabajo en un centro escolar, el maestro o la maestra mandaba a buscar información, y yo recuerdo, estando trabajando en el COP de Basauri, de director, tuvimos que hacer una campaña conjuntamente con las bibliotecas para que los alumnos que tenían que hacer un trabajo de clase no fueran a la biblioteca, recortaran la enciclopedia, el artículo y lo pegaran. ¿Sí? Hasta hace muy poco tiempo, el debate que teníamos era la infosicación, es decir, el exceso de información, y no teníamos criterios ni garantía de que esa información fuera válida, fértil. Pero es que ya hemos cambiado en muy pocos años. Ya lo he dicho antes, tenemos en el bolsillo un dispositivo que preguntamos y nos da respuesta. Y eso ya está en 3.500 millones de dispositivos a través de asistentes virtuales. El tema de la información en un centro ya no es así, no es ese tema. La evaluación del modelo trilingüe, que yo estaba en la dirección de ISEI en aquel momento, lo hicimos con la mayor seriedad posible, ¿no? Pero no pudimos cumplir, por la propia situación de la comunidad, no pudimos cumplir una de las condiciones que estaban en la experimentación, que es que hubiera centros públicos o concertados que hicieran en castellano el 20%. No hubo ni un solo centro en toda la experimentación. Por lo tanto, vamos a utilizar los datos con una cierta precisión. Aquella evaluación lo hicimos muy seriamente. Sí nos salieron buenos resultados en relación con el inglés, pero en el castellano no podemos hacer afirmaciones. No podemos hacer afirmaciones. Bueno. Perdona, ya sé que estamos muy mal de tiempo. Una pregunta, Paco. ¿Sí? Yo tengo aquí el borrador del último, mejor dicho, el borrador del próximo decreto de matemáticas en primaria. ¿Crees que mejorará la situación que el 100% del alumnado tenga que hacer las matemáticas en euskera? Independientemente de su lengua de origen. Pero es igual que si me dices si tienen que hacerlo en inglés. No, sí, exactamente. No, evidentemente, cuando tú utilizas... No, pero digo, ¿mejorará o no? No, yo creo que ganaremos si cambiamos la metodología, la forma de aprender, de adquirir los aprendizajes, que es la propuesta que se hace en el currículo de la LOE. Yo creo que mejoraremos sustantivamente, porque para eso se ha intentado, yo creo que no se ha conseguido, hacer un esfuerzo por reducir los contenidos y dejar aquellos que son contenidos imprescindibles y necesarios, básicos. No, si pero, la pregunta es si el que sea solamente sea una lengua vehicular para matemáticas para el 100% del alumnado servirá para mejorar. Lo hemos demostrado durante 30 años. Hemos mejorado. Vamos a ver, no podemos olvidarnos que la comunidad llevamos con los modelos lingüísticos durante muchísimos años. Es decir, y hemos tenido problemas en euskera, y hay fracaso escolar en euskera, pero hay fracaso escolar en matemáticas, hay fracaso escolar en ciencia, hay fracaso escolar en todas las asignaturas. No hay ni una sola metodología constatable y verificable que te indique o que te garantice un resultado 100% positivo para todo el alumnado. Lo he puesto, y hay problemas no solamente en la comprensión del hecho educativo, sino en la concepción de que los alumnos que tenemos delante son alumnos distintos. Entonces, lo que no podemos es seguir trabajando como si no hubiera diversidad. Respecto al euskera, respecto a las matemáticas o respecto a las ciencias. Es decir, no pongamos el tema del euskera como elemento central de análisis de nuestro sistema. Es un elemento importante, pero es que además es un elemento necesario, porque no nos podemos contradecir después de 30 y tantos años de trabajo, en la que todos los partidos políticos,
entre ellos el Partido Socialista, ha contribuido a esa situación. Entonces, no pongamos en cuestión las bases de elementos claves del sistema educativo, porque no tenemos datos ni razones para poder hacerlo. Bueno, estamos mal de tiempo, Sergio. Bueno, pues ahora sí damos por finalizada esta segunda mesa. Que hayáis disfrutado. Yo creo que los cuatro ponentes en las dos mesas han aportado primero, que era lo que se pretendía, ¿no? Un análisis sobre cuestiones fundamentales en torno a la educación, porque como decía el secretario general en la intervención inicial, la educación es un elemento fundamental del ideario progresista y socialdemócrata, ha sido una cuestión fundamental en la construcción de una sociedad más libre, más equitativa y más justa para la socialdemocracia y para el conjunto del movimiento obrero desde sus propios inicios, pero además entronca con la preocupación que tenemos en el momento actual, por una parte por la constatación de algunos rendimientos negativos en el sistema, por una previsión pues no muy optimista sobre su evolución en un contexto en el que necesita adaptarse a cambios muy importantes en distintas áreas, y por el hecho de que estamos inmersos precisamente por eso en una reforma del sistema. Yo creo que desde posiciones diferentes, muy interesantes, situando cuestiones desde el plano teórico, porque lo que hablamos en Euskadi sobre educación no se refiere solamente al ámbito vasco, esto pasa en todas partes, pero tenemos problemas específicos y hay que sobre todo que llevar esas preguntas al terreno de Euskadi, y hemos visto por ejemplo cómo Usoa, el debate muy bien planteado por parte de Lucas, lo ha bajado a casos concretos en el caso de Gipuzkoa y han dejado en evidencia también delante de nosotros, que tenemos que reflexionar sobre ello, la situación concreta a la que nos estamos enfrentando y sus consecuencias sobre el conjunto del sistema educativo. El protagonismo de la escuela pública tiene que expresarse en algo. Y luego también hemos visto en la segunda mesa el debate sobre cuestiones de contenido, no tanto de planificación, sino sobre el contenido de la educación, sobre los aprendizajes, desde luego la cuestión lingüística, que es una cuestión fundamental en Euskadi, pero también más allá, sobre las evaluaciones, hasta dónde sirven, las externas, las internas, el carácter público de la información, etcétera, etcétera, las ocultaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que en dos intervenciones también magníficas. Y bueno, me puse en contacto con la secretaria de Educación de la Comisión Ejecutiva Federal, que quería que nos acompañase y que cerrase esta jornada. Aquí la tenemos, Mariluz Martínez Seijo, y tuvo la amabilidad de contestar, a pesar de que fue una invitación muy muy apresurada, y por supuesto que tiene ella y el resto de compañeros de la Ejecutiva Federal pues una agenda muy apretada, pues tuvo la amabilidad de decir que sí y viene a cerrarla pues con una intervención también en torno a una cuestión educativa que no solamente está en el ámbito vasco, sino que desde luego está también con el propio desarrollo desde el gobierno de Pedro Sánchez, de la LOMLOE que citaba al inicio nuestro secretario general, y todos los desarrollos normativos posteriores, que está pues también de plena actualidad y obviamente con consecuencias sobre la propia configuración del sistema educativo en Euskadi. Y yo le agradezco que haya venido y ya sin más le doy la palabra para que cierre esta jornada. Así que adelante. Pues muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Eneko, y gracias al Partido de Euskadi por organizar esta jornada y tener la oportunidad de hablar de educación, porque lo acabas de decir, para los y las socialistas la educación es uno de nuestros ejes prioritarios, determina nuestro proyecto educativo y desde luego consolida el modelo de sociedad al que aspiramos, ¿no? Y por tanto, pues hablar de educación es siempre un placer, porque además siempre que gobernamos tenemos mucho que decir porque hacemos muchas cosas, ¿no? Y estos días que estamos celebrando el cuarto aniversario del gobierno socialista a nivel estatal, pues en educación tenemos un gran balance, un gran y importante balance, porque como decía, se pueden hacer balances de una manera o de otra,
pero cuando se trata de crear, generar política educativa para mejorar la formación y la educación de nuestros jóvenes, que es la base de la mejora de nuestra sociedad, pues yo creo que no hay nada de lo que nos podamos sentir más orgullosos que de haber construido una agenda completamente transformadora. Y para empezar yo diría que teníamos una herencia complicada. Veníamos de una herencia de recortes, que parece que quedan muy lejos, pero que tampoco ha pasado tanto tiempo. Una serie de recortes que damnificaron seriamente a la educación española, pero fundamentalmente a las personas más vulnerables. Y en el tiempo que he estado aquí, desde luego, se ha oído hablar mucho de vulnerabilidad, de contextos socioeconómicamente desfavorables, se ha hablado de segregación, y siempre que hay recortes en materia educativa, siempre que hay desinversión, los más vulnerables son los que más lo sufren. Y de ahí, pues algunos de los datos que se han proyectado esta mañana, que yo creo que han sido suficientemente alarmantes como para que nos tomemos la educación de la manera más igualitaria y más equitativa posible, porque de eso se trata, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para garantizar que esas diferencias que se puedan impulsar desde las políticas educativas no sean la realidad que se están plasmando hoy en día, ¿no? Y decía que veníamos de una herencia pues, bastante nociva, no simplemente por los recortes y sus consecuencias, sino sobre todo por una ley tan nociva como fue la LOMCE, que, como recordaréis, supuso que prácticamente toda la comunidad educativa, y aquí sí que voy a ser clara, de izquierdas, de derechas, de la pública, de la concertada y de la privada, saliese a la calle de manera multitudinaria rechazando algo que se ha demostrado posteriormente que ha sido muy perjudicial para el conjunto del sistema educativo español. Así que nos tuvimos que poner y arremangarlas lo más rápido posible, y lo primero que hicimos pues, fue acabar con esa política de recortes, derogando el Real Decreto del año 2012, que recordaréis, ¿no?, que es el que permitió que desapareciesen 19.000 profesores de la educación pública, que desapareciesen más de 9.000 millones de euros del conjunto del sistema educativo en nuestro país, y que todavía hoy en día estamos pagando las consecuencias de esa política de recortes. E inmediatamente el Gobierno se puso a elaborar la LOMLOE, esta ley de la que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos, y lo digo con absoluta convicción, profundamente orgullosos, porque ha dado un vuelco total al modelo segregador fundamentalmente y retrógrado que fue impuesto en la LOMCE por el Partido Popular. Y lo digo porque, claro, esta ley ha venido acompañada de polémica permanente. Alguno lo comentaba anteriormente, alguno de los ponentes, que si es adoctrinadora, que si vamos a acabar con la educación especial, que íbamos a acabar también con la educación concertada, que acabamos hasta con el castellano en los centros educativos. Bueno, y ahora con toda esta fase de reforma curricular que estamos siguiendo fundamentalmente a través de los medios de comunicación, pues ya sabéis, nos hemos cargado la filosofía, nos hemos cargado también la enseñanza de la historia, resulta que solo queremos imponer una perspectiva de género en la enseñanza de las matemáticas, que vamos a bajar los resultados educativos de nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. Todo nocivo, todo bulos, todo fakes, y todo demuestra un desconocimiento absoluto y radical de cómo funciona el sistema educativo español. Y lo que es más serio, es que esto proviene sobre todo de una caverna mediática que lo único que hacen es utilizar todo como arma arrojadiza para acabar con este gobierno. Y si por ello se llevan de lado y de frente al sistema educativo y al prestigio del sistema educativo español, pues todo vale. Y es a lo que están. Y están dedicados en cuerpo y alma a desprestigiar cualquier cosa que hace este gobierno. Pero jugar con algo tan sensible y tan importante como es la educación, el futuro de nuestros jóvenes y sobre todo el descrédito y la desconfianza de las familias en el sistema educativo al que llevan a sus hijos, me parece absolutamente intolerable. Y hay que decirlo, porque por cada bulo hay que dar una razón y por cada mentira hay que responder con datos, con hechos y con realidades. La filosofía no se elimina del currículo, para nada. Es más, nosotros hemos recuperado la filosofía en un segundo de bachillerato que se la había cargado el Partido Popular en la LOMCE. Y es más, la incorporamos también en cuarto de la ESO a través de esa asignatura tan importante, o por lo menos lo es para nosotros, que es la de valores cívicos y éticos.
y que pretende desde luego dar una formación mucho más equilibrada a nuestros jóvenes y que aprendan a tener un espíritu crítico con el que contrastar precisamente todo este tipo de cuestiones que estamos viendo en los medios de comunicación, que aprendan a discernir por sí mismos y a tener y a aprender a diferenciar lo que es cierto de lo que es falso, ¿no? Bueno, pues esa asignatura incorpora también un porcentaje a lo largo del currículum, concretamente un tercio de la asignatura que se va a centrar en la ética. Por tanto, no es cierto cuando se dice que no lo hemos cargado, pero por si fuera poco, es que además todas las comunidades autónomas tienen la capacidad dentro de su parte curricular, porque para eso son competentes en la gestión de la educación en nuestro país, para incluirla como asignatura optativa, que es lo que van a hacer la mayoría de ellas. Y ya que tienen esa capacidad, y lo digo porque aquí también se tiene esa capacidad de gestión, y sabéis que el gobierno vasco lo ejerce permanentemente, lo reivindica permanentemente, esa autonomía de gestión, hasta cierto punto excesiva, y yo qué os voy a decir a vosotros, ¿no?, que no sepáis y que no conozcáis bien en materia educativa cómo se impone la autonomía de gestión del gobierno vasco, pues evidentemente tienen ese porcentaje, el 50%, para desarrollar el currículo y completarlo hasta el 100% con aquello que se considere oportuno. Por tanto, tiene la capacidad cualquier comunidad autónoma para incluir aquellos contenidos que no forman parte de ese currículo básico, porque evidentemente si el gobierno hubiese regulado todo, ¿qué se haría con el 50% sobrante que tiene que completar las comunidades autónomas? Sería absurdo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que dejar las cosas claras, y eso es mentira. No me voy a detener en cada uno de los bulos, ¿no?, porque evidentemente son muchos, pero hay algunos que es especialmente grave. Y me preocupa porque además lo comentabas también anteriormente, cuando se habla de los resultados educativos, yo creo que hay que tener, desde luego, mucho rigor, ¿no?, a la hora de plantear cómo está nuestro sistema educativo y lo que tenemos que hacer como objetivo para mejorar el éxito de todos nuestros alumnos. Yo creo que hay una cuestión básica. Se tiene que lograr, a través de una reforma educativa, que es lo que nosotros pretendemos, que todos los alumnos y alumnas consigan alcanzar el máximo de su potencial como alumnos. Y para eso, nuestro sistema educativo tiene que ser lo más equitativo posible, dar a todos los alumnos aquello que verdaderamente necesitan. Y nuestro sistema no estaba preparado para hacer esto. Lo que estábamos haciendo es utilizar una serie de medidas que precisamente van en contra de este principio y de este objetivo. Por ejemplo, se abusa excesivamente de la repetición. La repetición no tiene más que ser una medida extraordinaria que solo se debe utilizar cuando un alumno está absolutamente perdido en todo en la educación. Pero es que da la casualidad de que en España tenemos cerca de un tercio de estudiantes que al finalizar la educación secundaria obligatoria ha repetido al menos una vez a lo largo de su escolarización, al menos una vez. Y si con eso, si con la repetición se lograse y se alcanzase la mejora de los resultados educativos, se lograse ese objetivo de tener un mayor éxito escolar, pues bueno, podría ser relativamente justificado, pero es que no es el caso. Es que la mayoría de los alumnos que repiten una vez acaban repitiendo más veces. Muchos de ellos incluso acaban abandonando el sistema educativo, con una gran dificultad para retornar a él. Y entonces aquí sí que tenemos un problema, ya no simplemente educativo, tenemos un problema social. Porque aquellos chavales que hoy en día abandonan el sistema sin tener un mínimo de cualificación educativa y cualificación profesional, aquellos que abandonan el sistema sin tenerlo, muy difícilmente van a poder tener acceso al mundo laboral. Por tanto, no nos podemos permitir, ni como educación ni como sociedad, esa bolsa tan grande de estudiantes que abandonan el sistema y en la mayoría de los casos sin ninguna oportunidad para retornar nuevamente a él. Y entonces sí que nos encontramos con un problema de exclusión social. Sé que en Euskadi no tenéis el mismo problema, que sois la comunidad autónoma con el porcentaje de abandono escolar más bajo de toda España. Es cierto que habéis tenido un sistema de formación profesional muy potente, sobre lo que yo hablaré posteriormente, pero no es el caso en toda España. No es el caso. Y es cierto que hay que poner medidas preventivas para no llegar a esos casos extremos de que el alumnado tenga que acabar repitiendo y que cada vez más tenga unas tasas de fracaso escolar que pueden ir, lógicamente, en perjuicio de su vida futura, ¿no? Por tanto, había que hacer algo, y había que hacer algo de manera seria. ¿Qué ha hecho la LOMLOE? Pues evidentemente poner esas medidas preventivas, limitar las posibilidades de repetición y ejercer algo que es absolutamente necesario,
y es que la evaluación sea colegiada y que cuando se plantea el futuro de un joven se plantee colectivamente, globalmente, que se haga esa evaluación colegiada entre los distintos docentes que determinen si ese chaval va a progresar más pasando de curso o incluso titulando que repitiendo, y no simplemente que dependa de la decisión de uno, dos o tres profesores, sino que dependa del conjunto del equipo evaluador, lo cual yo creo que es algo bastante sensato, porque se tendrá que evaluar si tiene las competencias adquiridas suficientes como para poder aprovechar adecuadamente el curso siguiente. Por tanto, ese sí que es uno de los objetivos, que el mayor número posible de alumnos logren lo máximo posible en el sistema educativo, y para eso no hay que ponerle una carrera de obstáculos, sino lo que hay que hacer es facilitar el camino, facilitar que lleguen más allá, y para eso, lógicamente, había que hacer una serie de cuestiones importantes. Recuperar la equidad que se había perdido en el sistema a través de becas y ayudas al estudio, por ejemplo, reforzando la educación infantil y, por supuesto, extendiéndola, que es una de las medidas que se plantean con absoluta nitidez en la ley, y también acompañado de uno de los programas de cooperación territorial y que viene financiado por los fondos europeos, que es la extensión de la educación infantil 0-3, una inversión histórica, un objetivo de 65.000 plazas en España, que también, por cierto, va a venir financiación aquí a Euskadi, con 508 plazas las que se van a incrementar anualmente en ese proceso de 3 años, que es el objetivo de los fondos europeos, ¿no? Y es una manera, lógicamente, de evitar que las diferencias desde el inicio de la escolarización se vayan agrandando y se vayan perpetuando. Por tanto, la educación infantil es un elemento de equidad, pero también ese tipo de medidas compensatorias, de medidas preventivas y, como decía anteriormente Paco, hacer medidas que personalicen mucho más los aprendizajes, ¿no? La individualización del aprendizaje. Y esto tenía que venir acompañado de una reforma curricular, porque es cierto que teníamos un currículo pues, muy denso, con unos aprendizajes excesivamente amplios, en muchos casos que no conectan suficientemente o adecuadamente con la realidad de nuestro alumno, contenidos que están fuera, ¿no?, de los cambios tecnológicos, sociales o científicos, ¿no?, que se han ido produciendo en los últimos años y que había que actualizarlos en el sistema, pero también introduciendo una serie de contenidos nuevos, novedosos, que también había que introducir. Hablabais antes de la Agenda 2030, hablamos de, bueno, pues de la transición ecológica, de del nuevo mundo que tenemos a nuestro alrededor, de ciertos contenidos que antes no estaban en el sistema educativo porque no tenían la trascendencia o la importancia que tenían que tener, ¿no? Y ahora sí la tienen, y por tanto hay que adaptar nuestro currículo pues, a todo lo que pasa y lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y de eso se trataba, de hacer una selección de aquellos aprendizajes imprescindibles y al mismo tiempo ser capaces de trabajarlos de una manera diferente a cómo se venía haciendo hasta ahora. Es decir, homologarnos también con los sistemas de aprendizaje de los países del entorno europeo. Pasar de ese aprendizaje tan memorístico, de repetir todo como loros, y sabéis perfectamente a lo que me refiero, no nos sirve hoy en día de nada aprender la lista de los reyes godos y soltarlos para que a los 5 minutos después de haberlos memorizado pasen totalmente al olvido, sino ser capaces de que eso sirva para algo y que los alumnos conecten, relacionen contenidos, aprendizajes de las distintas áreas y materias y sepan aplicarlo. Es decir, aprendizajes interdisciplinares, trabajo por proyectos y, por supuesto, una evaluación coherente con estos nuevos modos de aprender. Es decir, la introducción de metodologías activas, y la evaluación también por competencias en base a cómo se tiene que trabajar. Esto forma parte, para mí, del centro, del núcleo, la esencia medular de la LOMLOE. Esto junto con la autonomía de los centros, con esa capacidad también de adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la realidad del contexto socioeconómico, ¿no?, en el que los centros prestan su servicio, adaptarlo a su propio alumnado, es la base, yo creo, para que esta reforma educativa tenga el éxito que debe tener. Hay otro principio también que no puedo dejar de mencionar para rematar el entorno, ¿no?, o las bases principales de esta ley educativa, que es la inclusión.
porque evidentemente hablar de equidad y hablar de mejora del sistema pasa también por tratar a todo el alumnado, independientemente de sus necesidades, de una manera inclusiva. Y yo creo que en este sentido, si es de algo de lo que podemos estar orgullosos en esta ley, es de haber introducido con plena nitidez la inclusión educativa como uno de los principios, ¿no?, que acompañan a lo largo de todas las etapas educativas, ¿no?, y a todo el alumnado. La posibilidad de que todo el alumnado pueda optar por el régimen más inclusivo posible y, lógicamente, dotar al sistema de los recursos que eso requiere para que todos los alumnos tengan lo que verdaderamente necesitan. Pero claro, no nos vamos a olvidar de que para nosotros, para los y las socialistas, todo esto tiene que ser capaz de ofrecerse a través de nuestra oferta educativa, que para nosotros es fundamental la de la escuela pública. Y eso sí que nos hemos molestado y preocupado de reforzar a lo largo de la ley, de manera que la educación pública sea el eje vertebrador del sistema educativo. Porque es cierto, la educación pública es la única que garantiza verdadera y efectivamente el derecho a la educación a todos los alumnos y alumnas, independientemente de la procedencia, independientemente de si están escolarizados en un entorno urbano o en el entorno rural. La educación pública es la que no debe excluir a nadie y es la que debe tener los mejores recursos para poder dar una oferta completa y de absoluta calidad a todo el alumnado dentro del sistema educativo. Y yo hago un especial hincapié cuando hablo de la educación pública, y lo tengo que hacer porque efectivamente hay diferencias. Vosotros las habéis planteado anteriormente. Hay diferencias aquí en Euskadi, hay diferencias en otras comunidades, y esto también es una cuestión de ideología. Y hay que decirlo, en educación hay diferencia de proyecto y es una diferencia ideológica, porque mientras nosotros sí que apostamos y creemos en esa igualdad de oportunidades y en la lucha absolutamente convencida contra la segregación escolar, hay otros que no. Y han permitido que a través de una manipulación incluso legislativa, pues haya dos tipos de escuela, ¿no? Una que sería sobre todo para la segregación, y el ejemplo yo creo más claro y más nítido que existe en estos momentos en nuestro país es el que se está produciendo en la Comunidad de Madrid, en la que es la comunidad autónoma con la mayor segregación escolar, no simplemente de España, sino de toda Europa. La región que más segrega escolarmente a los alumnos es esa, por un modelo perverso de utilización en la educación concertada. Porque efectivamente la educación concertada tenía un fin, pero no hay que olvidar que el fin de la educación concertada era el fin social de la educación, no la selección del alumnado en base a unos criterios elitistas y clasistas. Y eso es lo que no se puede permitir. Porque evidentemente, si hablamos de la igualdad de oportunidades, tiene que ser igualdad de oportunidades para todos y todas, sin ningún tipo de discriminación. Y en el momento que se cobran cuotas, en el momento que se da una serie de prioridades y de privilegios a la educación concertada, se acaba la igualdad de oportunidades. Y por tanto, cuando nosotros nos planteamos el fin social de la educación concertada, era precisamente para que nadie se quedase excluido del acceso al derecho a la educación. No para que pasase lo que está pasando en estos momentos y que sean los centros los que seleccionan a los alumnos y no las familias las que seleccionan al centro educativo al que desean asistir, que es lo que está sucediendo en muchos sitios de nuestro país. Y esto, compañeros y compañeras, es política educativa y eso es lo que hay que combatir. Y por eso esta ley, dentro de lo que ha podido, y debo decir que ya que estamos aquí en Euskadi hay que decirlo, nos habría gustado ir más allá todavía a la hora de poner ciertas dificultades, de equilibrar de una manera más justa todavía entre la educación pública y la educación concertada y recuperar ese equilibrio que jamás debería haberse perdido y que fue perdido por la LOMCE, pero tuvimos nuestras dificultades porque, como bien sabéis, una ley orgánica requiere 176 votos a favor y necesitamos al PNV. Y nos pusieron ciertas dificultades con este tema, ¿no? En fin, se llegó hasta donde llegó, pero hemos puesto las bases para que luego en el desarrollo de la ley, desde luego, se puedan incorporar una serie de cuestiones y recuperar ese equilibrio, ¿no? Bueno, decía que nos tenemos que sentir muy orgullosos de esta ley,
pero desde luego hay otra que hemos aprobado también recientemente, que es la Ley de Formación Profesional, y con esto ya voy finalizando, de la que creo que nos tenemos que sentir muy contentos y muy orgullosos, ¿no? Porque bueno, yo sé que aquí en Euskadi tenéis un buen sistema de formación profesional, hay que reconocerlo, las cosas funcionan, y es cierto que para muchas cosas pues ha servido de modelo, pero no era la situación en el resto de España. Teníamos 17 sistemas de formación profesional, porque evidentemente durante los años de gobierno del Partido Popular no se hizo nada, se permitió que cada comunidad autónoma sacase su propio modelo y había que poner orden a todo esto. Y sobre todo lo que había que hacer era poner orden y buscar unos objetivos de país en cuanto a la formación de nuestros jóvenes, pero también de nuestros trabajadores. Porque esta ley que se ha aprobado no es simplemente la formación profesional del sistema educativo, es la formación, es la ley de la integración de los dos subsistemas de la formación profesional, la educativa, pero también la del empleo. Y en resumen, es que esto tiene el objetivo y va a tener el gran éxito de poner todos los mecanismos y todos los recursos que hay en el sistema, tanto del empleo como el educativo, en funcionamiento y todo sea la base común para dar todas las soluciones que nuestro sistema requiere ahora y que va a requerir en el futuro. En resumen, toda la educación, toda la formación va a ser acumulable y acreditable. Por tanto, va a facilitar de una manera enorme que todos los trabajadores, y aquí es cierto que había que hacer un esfuerzo muy importante, porque todavía tenemos una masa muy importante social. En España están alrededor de 11 millones de personas adultas que no tienen acreditadas sus competencias profesionales y, por tanto, tienen serias dificultades, ¿no?, para poderse mover con relativa facilidad en un entorno laboral tan cambiante y tan diverso como el que tenemos hoy en día. Por tanto, había que permitir y facilitar que la población adulta acreditase sus competencias, que las pudiese ampliar y, desde luego, que tenga unas competencias básicas, ¿no?, para poderse desenvolver mucho mejor. Y esta ley, precisamente, es uno de los objetivos que pretende, ¿no?, la acreditación permanente abierta de un sistema que no tenga que venir por convocatoria, como era el caso hasta estos momentos. Por tanto, cualquier formación, desde una unidad de competencia hasta lo más alto, que serán los cursos de especialización, van a poder ser acreditadas y van a permitir que todas las personas, pues en distintos momentos de su vida, tengan su certificado de adquisición de formación. Toda va a ser dual, no me voy a detener aquí porque vosotros tenéis una gran experiencia en la formación profesional dual, ¿no?, pero también había que extenderlo al resto de país y, por tanto, yo creo que va a suponer también un incentivo importante para que nuestros jóvenes, aquellos que os decía que están en la fase del abandono escolar, pues tengan más interés en la formación, porque además va a venir acompañado también de un contrato. Deciros, y ya con esto finalizo, que todo esto, todas estas reformas, sin una inversión importante, tampoco tendrían sentido. Y yo creo que es otro de los datos de los que tenemos que sentirnos plenamente orgullosos. En los últimos 4 años, decía que antes se habían perdido 9.000 millones de euros al sistema educativo. Bueno, habíamos perdido prácticamente un punto del PIB. El punto del PIB ya se ha recuperado en estos 4 años. Los últimos presupuestos generales del Estado han supuesto el máximo récord histórico de inversión en educación. Se han recuperado los programas de cooperación territorial que van a permitir pues extender, como os decía antes, la educación infantil 0-3 años, impulsar la formación profesional, que vienen con 7.700 millones de euros para implantar no simplemente esta ley, sino también la ampliación de una oferta real de plazas de formación profesional en toda España. Por cierto, también aquí en Euskadi, porque los fondos europeos van a permitir que de aquí a 3 años se creen 1.800 plazas anuales con fondos del Gobierno de España a través de los fondos europeos, ¿no? Y también, lógicamente, lograr ese objetivo de la acreditación de 3 millones de personas adultas, ¿no? Por tanto, yo creo que el balance de estos 4 años, ¿no?, es importante y que yo creo que tenemos que sacar pecho y además con orgullo de todas estas reformas educativas, porque no nos vamos a engañar, hay reformas y reformas, pero desde luego si hay una reforma que consolida el futuro del país es la educación. No podemos plantearnos avanzar, no podemos plantearnos homologarnos y estar al mismo nivel que otros países del entorno europeo si no tenemos un sistema educativo potente
que garantice la igualdad de oportunidades, que afiance ese ascensor social, que evite la segregación escolar en todos los ámbitos y, desde luego, que forme de la mejor manera posible para nuestros jóvenes y, desde luego, para nuestros trabajadores. Y eso es el éxito de cualquier sistema educativo, que sea la palanca, que sea la herramienta del cambio social. Así que, compañeros y compañeras, yo creo que tenéis un proyecto muy, muy, pero muy bonito por delante, porque es poner también vuestro sello, ¿no?, y vuestra bandera en esta reforma que tenéis por delante en Euskadi, pero yo creo que tenéis una buena base legislativa que os va a facilitar que todas estas cuestiones que vosotros defendéis, como lo defendemos en el ámbito estatal, consigan mejorar sin ninguna duda la educación en Euskadi y en el País Vasco. Porque efectivamente, sin una ley básica, sin una buena ley básica que pone las bases de cualquier reforma educativa que se tiene que acometer en este país, difícilmente podríais tener una buena reforma educativa también en Euskadi. Tenéis la base y tenéis la norma, por tanto, tirad de ella y luchad por ello, ¿no?, para evitar que todos los problemas que habéis comentado anteriormente se puedan alargar y se puedan extender o se puedan consolidar en el sistema educativo de vuestra tierra. Así que yo aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya está.